Voy a bajar la. Estoy súper retirada, pero voy a bajar la, la mascarilla para que me puedan escuchar. Y no vas a usar el mismo, así que no hay problema. Eh, quiero dar la bienvenida a esta charla de hoy, a la segunda abierta al público este año, abierta a la comunidad. Eh, y este tema que nos apasiona como colegio británico, que es justamente la monarquía, eh, la, en este caso la reina Isabel la sucesión y todo lo que es este gran mundo que es esta maravillosa eh, monarquía británica con tanta historia y tanto legado. Y para eso tenemos acá a un especialista, a un historiador y profesor, José Manuel Cerda, que nos ha acompañado muchas veces en el colegio, especialmente cuando nuestras alumnas de cuarto medio hasta el año 2019 iban de viaje de estudio al Reino Unido. Siempre previo a el viaje José Manuel les explicaba y hacía un recorrido del viaje que iban a hacer ella y todos los castillos y todo lo que toda la parte histórica. Así que nuestras alumnas iban ya eh, preparadas a, a a este viaje gracias a José Manuel es un como le digo un profesor que ha escrito libros está escribiendo otro libro ahora y eh, obviamente su especialidad es eh, la historia medieval, la monarquía británica y el Reino Unido en general. Así que es un gran honor tenerte nuevamente aquí, José Manuel, y a ustedes que en esta fría tarde, Viña Marina, eh, han venido eh, a este colegio en forma presencial. Para nosotros, y estamos justo hablando con José Manuel, es tan importante como profesor tener... De nuevo la presencialidad. Uno le pide el pulso a las personas, puede interactuar. Eh, depende de las reacciones. Uno puede ir modificando, apurando, cambiando. Eh, a través de una pantalla, si bien se llega a una gran cantidad de personas, se pierde esa sensibilidad. Así que por eso estamos apostando a abrir el colegio nuevamente a, a la comunidad eh, con temas tan importantes como este. Así que dejo con ustedes a José Manuel. Cerda, que nos va a hablar de esta gran gran reina Isabel II. Muy bien. Primero preguntarle si me escuchan bien. Eso es un poco lo, lo primero. Estamos acostumbrados a preguntar eso porque llevamos dos años haciendo clases online, entonces es lo primero que uno pregunta. Eh, Miss Caroline, para mí es un placer estar en este colegio que ya lo siento como mi casa, por así decirlo porque he venido en distintas ocasiones, eh, tanto a conversar con las niñas acerca de su maravilloso viaje de estudio, que es un viaje, yo siempre les digo, es un viaje a Europa, pero es un viaje a la Edad Media, porque lo que van a ver son castillos, palacios, campos de batalla, y es ahí donde el historiador entra, un poco explicarles no solamente lo que van a ver, sino que toda la historia que está detrás de esos edificios. Valga para esto decir que la semana pasada, no le había contado, eh, fui a dar una conferencia a la Universidad de los Andes y se me acerca una alumna y me dice: profesor, yo soy exalumna del Colegio San Margaret y escuché su conferencia hace cinco o seis años y me impactó mucho y pude hacer un viaje y ver los, el patrimonio de Escocia e Inglaterra con ojos distintos. Es decir, la conferencia me permitió, porque la recordamos durante el viaje poder disfrutar eh, de todo lo que pudimos ver en el viaje de una manera distinta y eso es la historia en definitiva la historia es la posibilidad de mirar detrás de un edificio eh, poder ver los caballos en un campo de batalla ¿ah? de una batalla que se libró hace mucho tiempo así que yo me siento realmente en casa acá eh, y me siento en casa particularmente en un año que va a ser muy pero muy noticioso para la monarquía británica ya aquí yo les quiero advertir Hoy día estamos con la cabeza puesta en Rusia y en Ucrania, evidentemente, es la gran contingencia mundial. Pero mi apuesta, y aquí quisiera hacer ustedes, los historiadores trabajamos con el pasado, no con el futuro. Pero mi apuesta es que el próximo gran tema mundial, si no hay otro loco que se le ocurra empezar una guerra, eh, es la monarquía británica. Va a ser la monarquía británica. Y lo va a ser, eh, y Miss Caroline ya lo decía porque es muy probable que tras el fallecimiento de Isabel II se empiece a hablar de la época isabelina. Y cuando hablamos de la época isabelina, lo que muchos de ustedes piensan es en Isabel I, ¿no es cierto? Isabel I Tudor. De, de hecho, los británicos hablan de Elizabethan Age, refiriéndose sin confusión alguna a la época de Isabel I. Pero yo tengo el convencimiento pleno, pleno, que van a pasar dos cosas. Uno, que se va a hablar de una nueva era isabelina por los 70 años en el reinado que ella lleva. Nunca en los 1200, 1100 años de la historia de la monarquía británica, el trono ha estado ocupado por una persona tan longeva. Nunca, superando con creces a la reina Victoria. Y nunca en la historia del Reino Unido habíamos tenido un reinado tan largo. Es decir, ningún rey ha llegado al jubileo de platino. Que dicho sea de paso, ya se cumplió porque fue el 6 de febrero de este año. Lo que pasa es que les decía a las chicas que estaban aquí esta mañana que el primero de, la primera semana de junio van a ser las celebraciones porque, como los británicos son muy prácticos, ellos saben que si van a hacer grandes celebraciones en la mitad del invierno londinense, ¿no es cierto? Karen hacía alusión a esta tarde fría de Viña del Mar. Bueno, ustedes se imaginan el frío que se debe sentir cerca del Támesis un día de febrero, no se puede estar. Entonces, claro, lo han trasladado a la primera semana de junio, pero en estricto rigor, Isabel II ya cumplió 70 años en el trono, que es una cifra impresionante. Ella ha visto pasar 14 primeros ministros, 14. No sé cuántos presidentes de Estados Unidos, cuatro o cinco guerras, eh, la Guerra Fría y otras guerras. O sea, es no sé cuántos papas. O sea, es impresionante el tiempo que ella ha estado como reina y lo más impresionante de todo es que después de 70 años tenga esos niveles de popularidad y aceptación. Al final les voy a mostrar una imagen. El año pasado se hizo una encuesta, el 76%, es una locura, de los británicos piensa que la monarquía es buena para el Reino Unido, estamos en pleno siglo XXI, una locura, monarquía de hace mil años, y el 76% tiene una buena idea de la reina. No quiero hablar de contingencia, pero llevamos un mes de gobierno y, y el nuevo gobierno, con, con toda la elección que tuvo, ustedes han visto cómo ya ha bajado las encuestas. Da lo mismo el color político, no lleva un mes, ella lleva 70 años en el trono. La pregunta que uno se hace es: ¿cómo es posible que una persona que es cabeza de Estado, que toma las decisiones de largo plazo y más importantes, tenga ese nivel de aceptación con los errores que se han cometido? porque la familia real también, como toda familia hecha por seres humanos, han cometido errores. Bueno, eso es un poco lo que quisiera explicar rápidamente en la conferencia del día de hoy respecto al reinado de Isabel II y respecto al futuro que se le presenta. 6 de febrero de este año, la reina pronuncia un discurso, se cumplen 70 años de su reinado y en su discurso dice, de manera muy escueta, como suelen ser los discursos de la monarquía, un par de cosas muy importantes. La más importante de todas, pienso yo, y la prensa festinó con esto, es que esta mujer que está aquí, que es la duquesa de Cornwall, Cornwallis, eh, Camila Parker Bowles, eh, es de el deseo de la reina, como ella suele expresar las cosas, es el deseo de la reina, que sea llamada reina consorte en su momento. ¿ya? Ella no tiene los niveles de aceptación que tiene. El príncipe Guillermo no tiene los niveles de aceptación que tiene Kate Middleton ni tampoco el príncipe Carlos. ¿ya? Pero es el deseo de la reina que sea llamada reina consorte. ¿Qué es? Piensan ustedes lo que está haciendo la reina, pavimentando el camino. No quiere problemas, va a cumplir 96 años ahora, creo que el 21 de abril es su cumpleaños. Comprenderán ustedes que a los 96 años uno quiere que las cosas después de su muerte sean lo más tranquilas y lo más pacíficas posible. Pensando también que en la larga historia de la monarquía del Reino Unido los problemas de sucesión han sido mayúsculos. ¿Ya? Reyes que mueren sin hijos, decapitados, destronados, desterrados, cambios de dinastía brutales que se han producido. Los británicos son tremendamente conscientes de los problemas que pueden suceder tras la muerte de un rey. Por lo tanto, la reina, de una manera muy inteligente, muy prudente y con mucha mesura, está pavimentando el camino. De tal manera que cuando ella muera, que no sabemos cuándo va a ser, todo se desarrolle de la manera más pacífica y británica posible. ¿Ya? Que no hayan disputas por el trono. Y parte de eso es decirle a la gente, ustedes quizás no quieren mucho Camila, pero ella va a ser coronada como reina consorte. En el siglo XX no han habido muchas coronaciones. De reinas consortes. Y el título, para que no se asusten, no implica ningún derecho constitucional. Nada. Ella no adquiere ni un solo poder cuando muera la reina y se convierta ella en reina consorte. Ni uno solo. Los reyes consortes en Inglaterra, las reinas consortes, no tienen ningún poder constitucional. Nada. El poder constitucional, sancionado por el Parlamento, se le atribuye al regente, es decir, al que tiene el reino. Lo digo porque, naturalmente, ella ha causado muchos problemas en la familia real, cuenta con una popularidad bastante baja, creciendo, ojo, creciendo, porque se ha mantenido alejada en el último tiempo de controversias, ha abrazado ciertas causas benéficas y caritativas que le han generado algo más de popularidad, pero sobre todo lo que dice la reina es, les guste o no les guste. Por el bien de la estabilidad del Reino Unido, para que no exista ningún tipo de disputa, eh, es mi deseo que ella sea llamada reina consorte. ¿Cuál es el título que se le había pensado para ella? Hasta ahora era el de princesa consorte. ¿Por qué no princesa de Gales, si está casada con el príncipe de Gales? Por la, por la memoria de Diana. Obvio. Imagínense ustedes lo que le pasaría a los británicos si alguien llamara a Camila Parker Bowles princesa de Gales. Es fuerte, es tremendo, no lo quieren. Y como son muy prácticos y no hay nada constitucionalmente escrito al respecto y son muy prácticos, dicen, bueno, la vamos a llamar princesa consorte. Ese es el título, princesa consorte en un comienzo. Y ahora, con la declaración de la reina, es por primera vez que el monarca vigente se manifiesta a favor de que sea llamada reina consorte. ¿Cuándo? Evidentemente, cuando la reina fallezca. ¿Por qué? Porque tal cual como me preguntaron hoy día de la mañana, no hay que esperar hasta la ceremonia de coronación. ¿Eh? Me adelanto alguna pregunta que ustedes pueden tener. A rey muerto, rey puesto. The king has died, long live the king. O long live the queen. No hay ni un solo segundo en que el Reino Unido no tenga rey, monarca, soberano. ¿Ya? La coronación que es lo que se hace, un mes después viene a reconocer públicamente algo que es precioso, que es que la teología del poder, la teología del poder, es decir, la delegación divina del poder, se hace carne a través de los signos visibles. Es como un sacramento. ¿Cómo yo le muestro a la gente que el poder me ha sido delegado por Dios y eso no se toca? ¿Es algo intangible? A través de los objetos, a través de estos objetos. Ese es el sentido de la coronación. Eso explica la coronación en una línea. La coronación en una sola frase es la materialización de la teología del poder. No hay que complicarse más. Quien les dé una definición muy distinta a esta parece que no entendió muchas las cosas. Es la materialización, es la teología del poder, es decir, el reconocimiento que el poder viene delegado por Dios al monarca, hecho, ritual. Y para que haya rito tienen que haber cosas sensibles que los seres humanos podamos captar el incienso las campanillas el cetro el orbe lo más importante la corona claro son signos visibles de qué de esto de la manifestación de la teología del poder ya y por eso que lo conversaba con las niñas hoy de la mañana, la próxima coronación va a ser el gran evento de la primera mitad del siglo XXI, me atrevo a decirlo con todas sus palabras, no tengo ninguna duda. La última fue en 1953 eh, de la reina eh, eh, Isabel II, ah, vamos a verlo ahí, ahí está, ¿no es cierto? La reina Isabel II, el 6 de febrero del año 1952, se enteró de la muerte de su padre, murió joven, a los 58 años de edad, en Sandringham House. Eh, no tan longivo como ella, evidentemente, y el 2 de junio, ven ustedes que pasó prácticamente un año y cuatro meses, del año 1953 se celebró entonces el rito de coronación. Y el rito de coronación, perdonen que sea majadero, no es otra cosa que la visualización de la teología del poder, que se encarna a través de un rito y a través de los objetos que ustedes observan acá, el cetro, en su mano derecha, en su mano izquierda, el orbe. La corona, que son los tres principales símbolos del poder desde la época medieval, y muchos otros. ¿eh? Espuelas, brazaletes y otras cosas que son evidentemente menos, menos importantes. Bueno, ¿por qué la reina llegó a ser reina, Isabel II? Bueno, por un accidente. La reina más longeva que ha tenido la historia de la monarquía, el reinado más largo, la reina de las siete décadas, resultó ser un accidente. Que me perdone Isabel II por decirlo así. Y el accidente está acá. El sucesor al trono era David, que ustedes no lo conocen como David, lo conocen como Eduardo VIII, porque los reyes se pueden cambiar el nombre. De hecho, a Carlos le correspondería ser Carlos III, pero podría cambiarse el nombre. ¿Ya? Yo con mis alumnos eh, ya estoy haciendo apuestas. Si sí, se va a mantener Carlos III, igual que su madre Isabel, que se llamaba Isabel de Bautizo, Isabel II, o podría llamarse Jorge en alusión a los reyes Hanover de la dinastía anterior, que fueron que tienen muy buena consideración, podría ser que, o Alberto, ¿eh? el esposo de la reina Victoria, no lo sabemos, ¿ya? Juan no, Juan sin tierra, nunca ha habido Juan II ni III ni IV, ¿se han fijado? Lógico, se han fijado que en Francia hay muchos Luises, no es coincidencia, no. San Luis de Francia. En España muchos. Alfonso, hasta Alfonso XIII, no es coincidencia, Lo, lección de nombre. Y en Inglaterra, Eduardo y Enríquez, tampoco es coincidencia. ¿ya? Pero los Jorges ahí van ganando, van ganando terreno, Jorge VI, padre de, de la reina. Bueno. Eh, ¿Y por qué el accidente? Bueno, porque Eduardo VIII tuvo que abdicar, como ustedes saben, fue rey, sí a rey muerto, rey puesto. Eh, unos nueve meses, el año 1936, y tuvo que abdicar porque tuvo la dicha de enamorarse de una socialité norteamericana, fabulosa, entretenida, simpática, Wallis Simpson. Eh, en esa época no era muy aceptable que se intentara casar con una mujer que ya estaba divorciada dos veces. Recuerden ustedes que el rey es también cabeza de la iglesia anglicana. No sería, sobre todo en esa época, muy buen ejemplo que la cabeza de la Iglesia Nacional de Inglaterra estuviese casada con una mujer doblemente divorciada. Y entonces él abdica, abdica por amor, no sé si han visto ustedes The Series the Crown, la serie fabulosa, espectacular. Por favor, vean nuevamente esa escena que para mí es la más sublime de todas, donde él, Eduardo VIII, está en Francia mirando la televisión. Es maravillosa, esa escena es, es una obra de teatro. Y él está parado mirando la televisión de la coronación que iba a ser la suya. Iba a ser su coronación. ¿Ustedes se imaginan el sentimiento de estar en Francia mirando la televisión de la coronación que iba a ser tu coronación? Y que no es porque renunciaste por amor, entre comillas. Y entonces los franceses, que como ustedes saben le cortaron la cabeza a los, a los reyes en el siglo XVIII, le dicen a él. Esto es una cosa insana, es una locura. Y él dice, no, esto es perfectamente sano. Cetros, orbes, coronas, todo esto es un ritual que es magia. Y dice una cosa con la que yo parto mi libro. Dice, ¿quién quiere tener prosa si puede tener poesía? Es precioso. ¿Quién quiere tener prosa si puede tener poesía? ¿Quién quiere un cambio de mando que nadie recuerda? Si puede tener una coronación, la coronación es verso, la coronación es poesía, es la teología del poder hecha poesía. Por eso que nos fascina, por eso que va a ser el evento televisivo más visto de lo que va del siglo XXI. Se los aseguro, se los completamente aseguro, de lo que va del siglo XXI, probablemente va a entrar en competencia con el funeral del Papa Juan Pablo II. Lo que pasa es que hoy día hay más televisiones y la gente lo ve desde el celular, ¿no es cierto? Pero si contamos todos los celulares, todos los dispositivos móviles y todas las televisiones, va a superar todo, incluso el famoso Super Bowl, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que digamos que como rito se queda bastante corto. Bueno, entonces, ¿quién asume? Asume su hermano, que se llama Alberto, no se llama Jorge, pero que toma el nombre de Jorge VI. Y al tomar el nombre de Jorge VI, este hombre recatado. Tartamudo. Este, un rey de Inglaterra no puede ser tartamudo porque tiene que ejercer el liderazgo, tiene que tener la voz de comando. Hay una película preciosa, ¿no es cierto? El, el discurso del rey que trata todo este tema, una actuación fenomenal de, de Jeffrey Rush. Bueno, entonces él, que no tenía el carisma de su hermano, David era un tipo como decimos en Chile, echado para adelante, simpático, carismático. Con Jorge V visitaban las tropas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, era un tipo muy carismático. Decían las crónicas que se le acalambraba la mano de tanto saludar a la gente, la gente lo quería. Sin embargo, su hermano era completamente distinto, en carácter mucho más parecido a Isabel II. Un hombre de un carácter más modesto, más retraído. Con una vida interior más desarrollada, pero por lo tanto mucho menos carismático y con menos cercanía a la gente. Bueno, él se casa con una noble descendiente de los escoceses, nacida en el precioso castillo de Glamis, el castillo de Glamis, como se dice, Glam Castle, precioso, Elizabeth Bowes Lyon. Vivió hasta los 101 años. Probablemente de ella ha sacado a Isabel II a su longevidad. Y esta pequeña Lilibet, que la llamaban así, 1926, nacida no para ser reina, sino que para ser la sobrina del rey, resulta que queda inmediatamente puesta en la línea de sucesión. ¿Por qué? Porque en Inglaterra no hay ley sálica, como había en Francia, por lo tanto las mujeres pueden heredar el trono. De hecho, hemos tenido buenas y muy potentes reinas como Isabel I y Isabel II. Y entonces ella es la hija, ¿no es cierto? Y el año eh, 1952 accede al trono, se casa con un pariente, no se los tengo que explicar, está ahí, ven ustedes que son los dos en tercera generación, son primos de tercer grado, porque son ambos parientes de la reina Victoria. ¿Por qué son parientes de la reina Victoria? Basta ver, ustedes pueden ver ahí la línea de sucesión, y es que por el lado Mount Batten, Battenberg en alemán, son parientes de la madre del príncipe Felipe, ¿ah? el duque de Edimburgo. Por lo tanto, están emparentados entre ellos. Y esto explica el nombre de la dinastía Windsor. La dinastía Windsor se llama así desde 1917. ¿Por qué? Porque en esa época el sentimiento germanófobo que había en Inglaterra era muy fuerte, porque estaba Inglaterra en guerra con Alemania y no parecía muy apropiado que los descendientes de Victoria y el príncipe, su amado, el príncipe Alberto, tuvieran el apellido de Saxo Coburga gotha que era el apellido alemán que ellos tenían, y por eso que en la época de Jorge V, 1917, se cambian el nombre a Windsor. Hubo un concurso, eh, se postularon muchísimos nombres, no recuerdo exactamente los nombres que se postularon, y finalmente ganó el de Windsor. Y por eso que no se confundan, la casa de Windsor es un nuevo nombre, para una dinastía que es de origen alemán, como era la anterior, porque si Alberto era de saxo coburgo gotha los anteriores eran Hanover, o sea, eran todos, todos alemanes, ya. Bueno, después lo que va a pasar es que cuando usted lo vieran en la serie de Crown, que cuando Felipe de Edimburgo va a querer darle su apellido a sus hijos, le van a decir que no. Claro, muy británico puede sonar el apellido Mountbatten, pero Mountbatten no es otra cosa que Battenberg. Berg en alemán cerro, cerro de Battle, Mount Battle. Y él se va a quejar este hombre, que era muy carismático a pesar de la infancia terrible que tuvo, diciendo soy el único hombre en el Reino Unido que no le puede dar su apellido a sus hijos. Y la reina le dirá, bueno, así son las cosas, tú lo sabías. Tú sabías en qué te estabas metiendo cuando el año 1947 nos Casamos. Bueno, 12 de mayo de 1937 se produce la coronación de Jorge VI, ¿ya? llamado Alberto, eh, el, el hijo menos carismático, podríamos decir, de Jorge V. Se las muestra una pintura porque no fue televisada. La primera coronación que fue televisada fue la del 2 de junio de 1953, pero la transmitió por radio la BBC. ¿Se imaginan eso ustedes? Una coronación de tres horas transmitida por radio. A los que nos gusta el fútbol, seguir el fútbol por la radio todavía tiene un poco de adrenalina. No es lo mismo que verlo por televisión, pero una ceremonia de coronación de tres horas por la radio puede ser un poquito fuerte. Bueno, si ustedes ingresan a YouTube, se van a dar cuenta que está la grabación completa. De la ceremonia de coronación de Isabel II, 2 de junio de 1953, en blanco y negro, dura 2 horas y 56 minutos, si tienen el ánimo de verla. Yo la he visto ya tres veces, porque yo me fijo en todos los detalles, en todo lo que pasa, ¿ah? hasta el tropiezo del obispo de Bath, por qué está ahí, qué es lo que hace. Bueno, les muestro la fastuosa coronación en la Abadía de Westminster, el saludo. Desde el Palacio de Buckingham, ya ustedes pueden reconocer, no son de esta época, pero pueden reconocer inmediatamente, ¿no es cierto?, la reina madre, María de Teck, descendiente alemana, Elizabeth Bowes Lyon, la reina actual, pequeñita, 1926-1937, tenía 11 años, calcúlenlo su hermana, eh, Margarita, y el recién coronado Jorge VI, con la corona imperial de Estado, no es la corona de la coronación. ¿No? Algún día le decía a Caroline, podemos hacer una clase específicamente sobre el rito de coronación, las joyas de la corona, es una historia espectacular. De hecho, si ustedes se fijan ahí, no lo pueden ver en color, es súper importante el color para ver las joyas, es un espinel, que es una suerte de piedra semipreciosa, parecida al rubí, se pensaba en la época medieval que era un rubí, y habría pertenecido a un héroe de la guerra de los 100 años, que se conoce como Eduardo el Príncipe Negro, Eduardo el Príncipe Negro. Y proviene de un rey musulmán de Sevilla, que se lo habría entregado al rey de Castilla, y el rey de Castilla se peleó con su medio hermano, la lucha de los Trastámara, origen de la dinastía de Isabel de Castilla, de Trastámara, y se involucró Eduardo el Príncipe Negro porque dijo, bueno, estoy estacionado con mis tropas en Francia, hay un periodo de tregua, ¿dónde hay guerra? En España, y partieron a España. Entonces, Pedro el Cruel de la dinastía Borgoña para congraciarse con el rey pues con el hijo del rey le entregó este spinel estamos hablando del siglo XIV para que vean ustedes un poco la historia y la corona imperial de Estado hoy día exhibe esta joya bueno sobre cada joya y piedra preciosa que hay en cada corona y una historia. Yo simplemente les cuento esta para que ustedes la, la conozcan. Bueno, eh, 2 de junio de 1953 fue el turno de Isabel. Les muestro esta imagen fabulosa del personaje más afamado de esa época en Inglaterra, que es Winston Churchill, había ganado la guerra, y se cuenta que había un poco de celos entre ellos. Pero claro, ella es la cabeza de Estado, está esperando su ceremonia de coronación, pero dicen que el murmullo que había al interior de la abadía de Westminster se debía a la expectativa de la llegada de Winston Churchill. Y al parecer la reina se habría enterado de esto, jovencita, eh, y no le habría parecido muy bien. ¿Ah? Claro. Si yo tengo un reinado donde van a pasar 14 primeros ministros, no quiero que ninguno de ellos me quite el protagonismo, evidentemente. Bueno, eh, se quería mucho con su padre. Ella, lamentablemente, se entera de la muerte de Jorge VI cuando estaba ella en África, junto con Felipe. Eh, por lo tanto, no puede estar con su padre. Él muere en Sandringham House, una casa que tiene la monarquía en East Anglia, y muy jovencita. Recién casada, llevaba seis años casada, la reina Isabel II la ven ustedes en esta fotografía, con la misma corona de imperial de Estado, que no es la corona de coronación. La corona de coronación es la corona de San Eduardo. Se utiliza solo para la coronación. La cabeza, luego se saca y la reina no la vuelve a ver nunca más en su vida. Excepto si, como nosotros, turistas, va a la Torre de Londres. O sea, si la reina fuera a la Torre de Londres con nosotros, como turistas, podría volver a ver. La corona de San Eduardo, si no, no. Bueno, no la ven nunca más. Y esta tampoco es la silla de coronación. La silla de coronación es esta. Si ustedes se fijan, es distinta. La silla de coronación es la silla, también se le conoce como la silla de San Eduardo, es de la época medieval y es distinta a esta porque esta no es la silla de coronación, es el trono. Y es el trono de la reina. Por eso dice E dos palitos R, quiere decir Elizabeth en latín, segunda, Regina. Reina, ¿ya? Eso es lo que es el trono de ella. Y este, esta silla que ustedes ven ahí se va a la sala del trono dentro del palacio de Buckingham, que es donde la reina va a reinar. Reina desde su trono, pero no de la silla de coronación. La silla de coronación es solamente para la coronación. Y por eso que yo en el libro, que, que, que ya lo escribí, lo tengo listo, digo, en la ceremonia de coronación se detiene el tiempo. Se para el tiempo. Se detiene el tiempo. No importa si estamos en el siglo XX, 1953, 2025, cuando sea la próxima coronación, se para el tiempo. Nos metemos en una máquina del tiempo, volvemos a la época medieval porque son coronados los reyes del Reino Unido como era coronado Ricardo Corazón de León, igual. O sea, yo siempre lo digo, si un rey medieval viajara en el tiempo al siglo XXI, la única ceremonia que le resultaría completamente familiar y reconocible es la ceremonia de coronación de los reyes del Reino Unido. El resto le parecería una locura. Lo atropellarían en la calle. ¿ya? ¿Y por qué? Porque la única monarquía donde los reyes se coronan en Europa es la monarquía del Reino Unido. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de la coronación de Felipe VI de España? Ustedes van a decir, no, no, no sé cuándo pasó siquiera. ¿Por qué pasó completamente desapercibida? Bueno, pasó desapercibida porque no hubo coronación. Porque los reyes de Bélgica... Los reyes de Holanda, no nos olvidemos que son monarquías, los reyes de Suecia, Dinamarca, Noruega, con monarquías antiquísimas que llegan hasta los vikingos. Margarita II de Dinamarca es descendiente directa de los vikingos. Sin embargo, no se coronan, acceden al trono, como accede un presidente de la República. Van al Parlamento, juran cumplir la Constitución, no hay cetro, no hay orbe, no hay silla de coronación, no hay rito. No hay corona, no se coronan. Y aquí está el dato fundamental de la clase del día, o la conferencia, como ustedes quieran llamarlo, que se produce una cosa maravillosa entre tradición, identidad y fascinación actual por esta monarquía. Yo siempre lo digo, ¿por qué la monarquía británica causa noticia, genera fascinación, y no las otras monarquías de Europa, que son muy antiguas? Bueno, porque ésta ha mantenido sus tradiciones y sus ritos. Y al mantener sus tradiciones y sus ritos, ¿qué es lo que mantiene? Identidad. ¿Y qué es lo que le pasa a las instituciones que mantienen identidad? Se proyectan en el tiempo. Ahí está toda la explicación. Si tú quieres entrar en obsolescencia, si tú quieres ser completamente redundante, deja de mantener aquello que te identifica y conviértete en cualquier cosa. Y cuando te conviertas en cualquier cosa, la sociedad se va a encargar de destruirte. Muy sencillo. Lo digo como historiador. Es así. Es fascinante. Esta monarquía genera fascinación porque el rito de coronación que todavía sostiene y guarda celosamente es el mismo con el que se coronaban los reyes hace 1.200 años. Y claro, en un mundo necesitado de magia como el nuestro, sí, en un mundo muy prosaico como el nuestro, donde queremos un poquitito de verso, un poquito de música, un poquito de magia en nuestras vidas, todos lo queremos. Basta meterse en un taco en una ciudad para querer un poquito de verso mágico. Nuestras vidas prosaicas son así, pero el, pero el ser humano anhela un poco de esa magia que se encuentra en una ceremonia de coronación. Y en el reinado de Isabel II le tocan principalmente, como les decía a las estudiantes de este colegio en la mañana, dos grandes desafíos. Ustedes van a decir, bueno, la guerra a las Malvinas, lo que ustedes quieran, pero dos grandes desafíos principales, centrales. Uno, la desintegración imperial hacia afuera. Y ustedes me preguntan, en política exterior de largo plazo, ¿cuál es el gran desafío de la era isabelina parte 2? Pensando en Isabel I y Isabel II, la desintegración imperial. Cuando la reina Isabel o su padre o su abuelo gobernaban, esto era el imperio británico, extendido prácticamente por todos los rincones del mundo, en todos los territorios. 1920, 1920, esto era hace 100 años, eso era el imperio británico. ¿Ya? El imperio más grande en extensión territorial que ha existido en toda la humanidad. Ya. En cambio, miren en 1960, no han pasado más de 40 años. Y esto es lo que queda del imperio británico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que la reina tiene que lidiar con esto. Tiene que lidiar con el hecho de que su padre y su abuelo fueron líderes mundiales y ella ya no. Ahora, no hasta cierto punto, porque se mantiene la Commonwealth, que es ese grupo de 52 naciones que fueron parte del imperio británico y que le reconocen a la reina algo de autoridad, excepto en el caso, por ejemplo, de Canadá y Australia, que tienen como cabeza de Estado al monarca, es distinto. ¿Ya? Por eso que yo en el libro un poco lo que explico es, bueno, cuando se muere Isabel II y sea inmediatamente rey Carlos, muchos de estos países... Y miembros de la Commonwealth van a replantearse su relación con el Reino Unido. Lógico, porque ha habido un cambio de monarca después de 70 años y en 70 años las cosas cambian. ¿Cómo la relación entre estos países? Lo mismo Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Súper interesante ver cómo van a reaccionar los irlandeses del norte, que están en una isla, que tienen una cultura distinta, que son colindantes con un país, una república de aire. ¿Cómo van a reaccionar ellos cuando muera la reina? Se van a replantear las cosas. Quizás decidan mantenerse dentro del Reino Unido, perfecto, pero no lo sabemos. ¿Ah? O sea, que realmente la, el fallecimiento de Isabel II va a gatillar una serie de procesos que van a afectar desde los confines de Oceanía. Y claro, van a haber australianos que van a decir, nosotros le prestamos juramento a la reina Isabel II, pero la reina Isabel II se murió. ¿No será momento de volver a pensar nuestra relación con el Reino Unido? No digo cortarla, pero volver a pensarla puede ser. Lo mismo Nueva Zelanda hasta lo que es el norte de Canadá. ¿Y qué es lo que pasó en el Reino Unido? Y esto no depende de la reina Isabel, pero sucedió. Pues sucedió una cosa increíble. Y es que esa dominación que el Reino Unido había podido ejercer a través del comercio y la fuerza, la empezó a ejercer a través de la cultura. Entonces... El mundo que había sido conquistado por Rule Britannia, a partir de los años 60 y 70 se convirtió en Cool Britannia. Y aparece James Bond. Y aparece Queen, la banda. Aparece The Rolling Stones, la música, la cultura británica, que antes se había impuesto en todos los rincones del mundo por el imperialismo, que ya en la segunda mitad del siglo XX era como insostenible como discurso político, obviamente. Las razones que sabemos se empieza a imponer en el resto del mundo o empieza a utilizar esos canales de influencia a través del Cool Britannia. Entonces las imágenes cambian de la primera mitad del siglo XX, época del padre y el abuelo de Isabel II, al reinado de ella, donde vemos una reina y les pido perdón por el término, pero una monarquía que es pop, sin perder sus tradiciones, sin perderla pero vendiendo platitos, eh, 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 no es cierto anillos, eh, eh, cositas, claro. Y uno dice esto es superficial. Es que no es tan superficial. No es tan superficial. ¿Por qué la gente que viaja al Reino Unido se viene con una polera de God Save the Queen? En cambio, cuando viaja a Chile no se lleva una chupalla. ¿Por qué? Porque los británicos han vendido muy bien su cultura y lo han hecho de una manera muy fina, muy sofisticada. Y su cultura no se entiende sin la Reina y la Monarquía, imposible. O sea, si yo tomara a 200 personas aquí en Chile, lo más variado posible de todas las regiones, de todos los estratos socioeconómicos y les digo lo primero que se le viene en la cabeza cuando hablo del Reino Unido, les aseguro que más de un 70% me dice la Monarquía. Eso es brillante. O sea, eso, es, eso es una campaña comunicacional, eso es un fenómeno cultural mundial impresionante, impresionante. Cuando nosotros hablamos de Chile, Alexis Sánchez, Zamorano, jugadores de fútbol, eso, eso, eso es generalmente lo que pasa afuera. No lo estoy mirando en menos, estoy simplemente comparando dos cosas. Ustedes van afuera y hablan de Chile, el vino, el cobre, en el mejor de los casos, y jugadores de fútbol. Estoy haciendo una comparación. Reino Unido, la reina. O sea, hay una plena, voy a usar la palabra de nuevo, identificación. O sea, el pueblo británico se identifica con la monarquía, no se discute más. Y los niveles de popularidad que tienen se deben a eso, a que ellos entienden su identificación nacional respecto a la reina. Piensen ustedes que el himno nacional se lo cantan a ella. ¿Se imaginan ustedes ahora cantando el himno nacional al presidente Piñera o al presidente Boric o Boric, como le dicen? Bueno, es que piensen ustedes eso. El himno nacional de Inglaterra es God Save the Queen o the King. Y a nosotros nos parece como raro o como insólito, pero es así. Ese nivel de identificación hay de lo nacional respecto a la monarquía. El punto base es este. No se entiende el Reino Unido y su cultura sin la monarquía. Y esa proyección internacional ha sido impactantemente exitosa. Yo creo que hay pocos países en el mundo que han logrado proyectar su identidad nacional empapada del sentido monárquico como el Reino Unido. Y más adelante les voy a mostrar lo que esto genera en términos de... ¿No es cierto? Claro, lógico, lógico. ¿Qué sería del turismo en Londres sin el cambio de Guardian Buckingham Palace? Díganme ustedes. Bueno, internamente, externamente, la desintegración imperial. Internamente, se lo decía a las niñas de la mañana, la monarquía tuvo que tomar una decisión súper difícil en los años 40, 50. En el año 53, el número de televisores comprados en el Reino Unido se duplicó solamente para ver la coronación. Se duplicó. ¿ya? La televisión y la BBC empezó a transmitir en el Reino Unido a fines de los años 30. 40 hubo un crecimiento orgánico, el típico crecimiento de poquito, la gente que puede comprar un televisor. el año 52, el doble. ¿Por qué? Porque el 2 de junio del año 53 se produce la coronación. A nivel mundial también hubo un fenómeno parecido. ¿ya? ¿Pero qué significó esto? Bueno, significó que la monarquía, como se dice en inglés, had to come to terms with TV. O sea... En algún minuto tuvo que tomar el toro por las astas y decir, vamos a permitir que nuestra vida íntima salga en televisión o no, vamos a generar esta cercanía con la gente o no, estamos dispuestos a abrir las puertas de Buckingham Palace y el Palacio de Windsor, de Windsor el Castillo de Windsor, a la prensa, bien intencionada, pero a la prensa al fin y al cabo, estamos dispuestos a que las cosas buenas y malas de la monarquía salgan al aire con todo lo, el costo que eso implica, pero también con todos los beneficios. Ven ustedes que la reina tiene un 76% de aceptación. ¿Ya? Y su vida es un reality, ¿o no? Es un reality. Es decir, todo lo que le pasa sale en televisión, aquí en Chile. Yo le decía a la Miss Carolina el día de la mañana, a mí me han entrevistado 50, no es un número falso, me han entrevistado 50 veces los últimos dos años respecto a la monarquía. Que si se cambió zapatos, que le dio no sé qué, que el peinado, que la cosa... No ha pasado nada importante, lo importante se viene este año y de ahí para adelante. Pero me han entrevistado 50 veces en un país como Chile sobre el tema. Radio, televisión y prensa. Hay una fascinación con la vida de una persona que se ha transformado en un reality mundial. Lo que pasa es que ha durado 60 años. Entonces, claro, todo esto ha implicado que los escándalos, los problemas intrafamiliares que se han generado en una familia que es de carne y hueso, naturalmente, como lo son ellos, se publiciten, salgan al aire, y que la reina haya tenido el desafío permitiendo en los años 60 que la BBC entrara al Palacio de Buckingham, y ustedes ven las imágenes del príncipe Felipe en el suelo jugando con un poquito de maquillaje, ¿no es cierto?, con sus niños. Digo, porque la, no era tan auténtico el juego, pero era para que en las cámaras de la BBC saliera que ellos también son una familia, para ir generando... Algo más auténtico, profundo, que es ese vínculo con su pueblo, que es una cosa completamente auténtica. Entonces, bueno, todo esto ha generado una gran cantidad de problemas. El más conocido de ustedes no lo tengo que ni siquiera mencionar. Este reality que terminó en tragedia, verdaderamente, es una obra de teatro. La vida de, de Diana es una obra de teatro. Obra de teatro en el sentido de que es increíble pensar en lo que le llegó a pasar y que el año 96 termina, ¿no es cierto?, completamente asediada por los paparazzis muriéndose en un túnel en París. Eh, pero el año 2013 se produce un cambio importante, quizá ustedes no lo han escuchado, que es una modificación al acta de matrimonios del año 1772. O sea, el 2013, para que ustedes vean, estaba vigente una ley parlamentaria que regulaba el matrimonio de la realeza, que dice, por ejemplo, hasta el día de hoy que... Un miembro de la realeza debe contar con el consentimiento de la reina o el rey para casarse. Quizá ustedes no lo sabían, pero sépalo Pero más importante que eso, la enmienda del año 2013, a propósito de todo lo que pasó con Diana, su muerte y el posterior deseo del príncipe Carlos de casarse con Camila, cosa que se hizo el 2015, vean ustedes las fechas, es que se hizo una enmienda para permitir que el monarca pueda casarse con quien quiera independiente de su profesión religiosa. ¿Ya? Y aquí hago una salvedad, porque generalmente la prensa se equivoca mucho respecto a esto. Camila no es católica. ¿Ya? Lo digo, quizás le sorprende a alguien, pero la prensa repite mucho. ¿Ah? El príncipe Carlos ya no tiene problema en casarse con una católica, no es católica. No, fue bautizada a la iglesia anglicana. Quienes son católicos son sus hijos porque Andrew Parker Bowles era un hombre de mucha convicción católica. ¿Ya? Entonces, en su primer matrimonio, él se impuso, por así decirlo, y los hijos fueron educados en la fe católica. Entonces, los Parker Bowles, los hijos de ella del primer matrimonio son católicos, y son católicos observantes, pero ella no. Lo quiero decir porque se repite mucho en la prensa. ¿El príncipe Carlos ya se puede casar con alguien católico? Bueno, sí, pero ella no lo es. Se casaron en un matrimonio civil el año 2015 para no generar ruido, para no generar muchos problemas. Y, como les decía al principio de esta conferencia, es el deseo de la reina actual que ella ya sea llamada reina consorte cuando sea coronada. En una ceremonia que va a durar pocos minutos, la de ella, ustedes la van a ver en los próximos años, muy poco, es posible que incluso no capte mucho la atención de las cámaras, ¿no? porque lo principal es el rito de coronación de Carlos. ¿ya? Lo de ella va a durar muy poco. Y la última reina consorte que fue coronada como tal, si no me equivoco, fue hace más de 100 años, ¿no? porque cuando los reyes son coronados no siempre están casados en ese momento. Por lo tanto, no se produce la coronación de la reina, de la reina consorte. Bueno, está claro que, como decía Diana en, un, en una entrevista, éramos tres en este matrimonio. It was a bit too crowded. ¿Ah? Estaba un poquito estrecho el matrimonio y bueno, todo terminó como ustedes saben. Eso es le ha significado a Camila Parker Bowles un nivel de impopularidad bastante alto, superando en popularidad a la gran mayoría de los presidentes de América Latina, dicho sea de paso, eh, pero impopular comparado con la, con la reina. Y la impopularidad también ha afectado a personajes que están en la línea de sucesión como Andrés de eh, York. ¿Ya? El duque de York, que le han, la reina le quitó el título de. Bueno, más que quitárselo, él mismo ya no se hace llamar Alteza Real. Ustedes saben, hay dos títulos de la familia. Su Majestad, que está reservado para la reina, Her Majesty, no se puede usar para nadie más. Si no, pregúntenle a un cocinero de Buckingham Palace que le dijo His Majesty al príncipe Felipe. Casi le costó la cabeza al pobre. No, Her Majesty es only ella. Los otros son her o his royal highness, ¿ah? su alteza real. Así se llaman todos o casi todos. De ahí para abajo es más complicado. Los sobrinos y los nietos hay algunos que son alteza real, otros que no. No me pregunten, es súper complicado. El punto es que él perdió todas sus distinciones militares. No así el ducado de York. ¿Por qué el ducado de York no lo pierde? ¿Por qué este hombre que está detrás se le sigue llamando duque de Sussex si vive en Estados Unidos? Bueno, porque hay dos cosas que el la mayoría de la gente no entiende y está bien que no las entienda, aquí estamos los historiadores para explicarlas. Una cosa son las distinciones que la persona recibe en su vida y otra cosa es el título que le corresponde por el lugar que ocupa dentro de la familia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el tipo sea nefasto, aunque esté involucrado en la mayor cantidad de escándalos, la reina que está circunscrita en sus poderes a la Constitución y al Parlamento no puede llegar y quitarle el título. Lo que ella puede hacer es quitarle todo lo que ella le ha dado, que son las distinciones militares. Lo que él puede hacer es renunciar a sus funciones públicas como ha hecho. Lo que él puede hacer también es pedirle a las personas que no lo llamen Alteza Real y no firmar con el HR. ¿ya? Bien, pero el ducado de York, porque varios periodistas me lo han preguntado, no se lo pueden quitar porque es el ducado que él recibe por el lugar que ocupa en la familia. ¿ya? Entonces tú tienes... El príncipe de Gales, ¿quién es? El heredero del trono, el mayor. Luego el duque de York, porque York es una ciudad muy importante y era un ducado muy importante. Y finalmente Eduardo de Wessex, que había sido un condado en la época medieval tremendamente importante. De hecho, de Wessex nace el rito de coronación. Precioso. Entonces, bueno, eso lo digo un poco para, para explicarlos. En la línea de sucesión, sin embargo, para que no se asusten, no se me asusten, él está número 8. Y en la mañana una alumna me hacía una pregunta muy inteligente que yo no supe responder porque no me acuerdo de las edades, me dijo, "¿Cómo puede ser que el príncipe Andrés de York, que se llama príncipe por ser hijo de la reina, esté antes que su hermana eh, Ana?" Y efectivamente lo revisé, Ana es mayor que él y debiera estar antes. Por lo tanto es, lo digo con todas sus letras, una anom anomalía que le ha costado a la reina algunas críticas. Aquí en estricto rigor debiera estar su hermana Ana. Pero por una ley antigua que le daba precedencia al hombre, ley antigua, estoy hablando de hace 50 años, es que a él lo ubicaron en la línea de sucesión antes que su hermana, que es mayor. Pero miren ustedes dónde esto ha sido corregido, acá, en sus sobrinos. Fíjense ustedes que está el príncipe Jorge, que es hijo de Kate Middleton y del príncipe William, y luego su hermana. ¿Se fijan entonces cómo en la generación siguiente.? Este defecto, vamos a decirlo, tradicional se ha corregido. Por lo tanto, en la línea de sucesión, Charlotte está segunda después de su hermano mayor y antes que su hermano varón más pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, ya se corrigió hacia adelante, pero no se corrige hacia atrás. Por lo tanto, esta anomalía ha quedado de que él está número 8. Ahora, en todo caso, número 8. O sea, las posibilidades que él llegue a ser rey. Son imposibles. Imagínense ustedes que tendrían que, Dios no lo quiera, morirse en un accidente los pobrecitos, este Guillermo, con, con todos sus hijos, ¿no es cierto? O sea, es, es prácticamente eh, imposible. ¿ya? Pero esta es la línea de sucesión. Criterio fundamental, siempre piensen hacia abajo, nunca hacia el lado. La línea de sucesión es padre, hijo, nieto, bisnieto. Esa es la línea de sucesión que prima eh, y no hacia los lados. ¿Qué pasa si se porque me lo preguntaron hoy día de la mañana, si mueren todos en una especie de brote de COVID incontenible, bueno, ahí lo que sucede es que la ley británica contempla una regencia. Y la regencia es el Consejo, el Privy Council y todo eso, designa una persona, con aprobación del Parlamento, que va a actuar como regente, es decir, que va a asumir las funciones del rey, solo las funciones del rey, mientras el niño que hereda al trono, pueda llegar a su mayoría de edad y pueda ser cabeza de Estado. Lógicamente no puede ser cabeza de Estado un niño de cuatro años. ya En la época medieval tenemos ejemplos impresionantes. Ustedes saben que en la Guerra de los Cien Años, por ejemplo, eh, eh, Enrique V, el gran vencedor de la batalla de Agincourt, producto de su victoria sobre los franceses, se iba a convertir también en rey de Francia. Iba a heredar la corona. Pero ¿cuál es el problema? Que se murió seis meses antes que el rey de Francia. Firmó un tratado con él, le dijo, bueno, yo te vencí en, en la batalla de Agincourt, me caso con tu hija, ¿ah? Isabel Valois, y voy a heredar el trono de Inglaterra. Piensen ustedes que increíble, o sea, un momento donde el rey de Inglaterra pudo haber sido también rey de Francia. Esto está en The Hollow Crown, en todas estas series que ustedes probablemente han visto. Y de hecho Churchill, cuando habló de la amenaza de la Alemania nazi, hizo referencia a ese momento donde Inglaterra y Francia fueron una. Son como el perro y el gato, ustedes saben en la historia. Pero hubo un momento en la historia donde fueron una. ¿ah? Por ahí, por 1422, en el Tratado de Troyes. Bueno, ¿quién le sucedió en el trono? Enrique VI. Y Enrique VI tenía tres meses de edad. Claro, no podía gobernar. Entonces se muere su padre, que pudo haber sido rey de Inglaterra y Francia, y al morir se deja un niño de tres meses. Y esto destruyó las posibilidades de Inglaterra, de sus reyes, de convertirse en reyes de Francia. ¿Eh? Y ahí se desarrolla toda la guerra de los 100 años y aparece un personaje impresionante que se llama Juana de Arco y que, bueno, da, da vuelta a las cosas, ¿no es cierto? Inglaterra parecía ganar la guerra y no la termina ganando. ¿Qué es lo que va a suceder el día que la reina Isabel II nos deje? Se va a generar un protocolo funerario que se conoce Operación London Bridge. Eh, los distintos miembros de la realeza, en código, se les llama como distintos puentes. Por ejemplo, el puente sobre el río Forth para eh, el príncipe Felipe es un tema de códigos. Y el eh, Sir Edward Young, que ustedes lo ven ahí, que es el secretario privado de la reina, es decir, la persona que la, lo está acompañando constantemente en la serie The Crown, aparece mucho el secretario privado. Eh, y él va a ser el encargado de llevar a cabo, o sea, de que se lleve a cabo todo el protocolo funerario. ¿eh? ¿A quién se le va a informar? ¿Cuándo la BBC tiene permiso para comentar esto? ¿Dónde va a ser velado el cuerpo de la reina? ¿Cuántos días va a ser velado? ¿Cómo se va a trasladar? ¿Ya? Eh, por ejemplo, eh, su padre, Jorge VI, se murió en Sandringham y Sandringham queda a dos horas de Londres, por lo tanto, lo trajeron en tren. En el tren de la monarquía hay un tren que utiliza la monarquía y lo llevaron a Paddington Station. Imagínense ustedes la escena en una estación de tren ve llegar el tren real con eh, como una especie de cortejo fúnebre y bueno de ahí lo trasladaron directamente al Palacio de Westminster. Lo que va a suceder con la reina se los cuento. Esto es un poco tétrico porque realmente hablar de la muerte de una persona y lo que va a suceder después bueno pero es que es una persona tan importante. Cuando ella muera eh, lo más probable es que la muerte le pille o en el palacio de Buckingham o en el castillo de Windsor, no como los reyes medievales que se morían en el campo de batalla. Bueno, eh, se le va a trasladar al palacio de Buckingham si no le encuentra la muerte en ese lugar. Y se va a armar una pequeña capilla ardiente en los primeros dos días o tres días con, sus, con los miembros de la realeza en la intimidad. Va a ser una especie de velatorio eh, no público. ¿Ya? Después, she's going to lie in state, que se llama, ¿eh? yacer en estado, que es el velatorio público, donde la gente, pueden ser millones de personas, ¿eh? para su padre fueron tres millones de personas, hicieron filas para rendirle sus respetos. ¿Dónde? En el gran salón del Palacio de Westminster. ¿ya? En este lugar, exactamente aquí, fue condenado una persona que ustedes conocen con el nombre de William Wallace. Para que sepa la historia. No sé si vieron la película Corazón Valiente. Bueno, él fue condenado ahí y luego se lo llevaron a un lugar que se llama Smithfield para descuartizarlo, de tal manera que nadie se le ocurriera a otras cosas señalarle tamaña afrenta al rey de Inglaterra. Bueno, en este lugar, que es el único lugar medieval, es el único salón medieval que se conserva del Palacio de Westminster, que como ustedes saben se ha quemado como 30 veces, va a ser velado por tradición, el cuerpo de la reina. Va a estar ahí aproximadamente tres días, va a ser una oportunidad para que toda persona, independiente de su condición socioeconómica, de su procedencia, pueda ir a rendirle sus respetos a la, al cuerpo de la reina. Y luego de eso, su cuerpo va a ser trasladado a la capilla de San Jorge en Windsor. La dinastía se llama así. Sus padres están enterrados ahí, sus abuelos están enterrados ahí, su bisabuelo muy cerca de ahí en Frogmore, en el, en el, digamos, en el, en el prado de Frogmore que se llama, que está al lado, está enterrada la Reina Victoria, por tanto ya más que no hay ninguna duda porque el nicho ya está hecho. Nuevamente, puede sonar un poquito tétrico, pero el nicho de la reina ya está puesto. O sea, ya saben. Y como ustedes saben, aquí fue también, por eso que veo caras de reconocimiento, el funeral del príncipe Felipe. ¿Se acuerdan que fue aquí en pandemia, con todas las medidas sanitarias, muy, muy lindo, pero muy, muy austero? Muy, no fue una cosa rimbombante. Bueno, el, 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 digamos, el funeral de un monarca obviamente es más importante. Entonces, ¿cuál es la importancia de la capilla de San Jorge? Que la capilla de San Jorge es la sede principal de la orden de caballería más noble, más antigua, más medieval y más impresionante de Inglaterra, como es the Order of the Garter, ¿ah? la orden de la banda o la orden de la jarretera, que es una orden que se funda en plena época de la Guerra de los Cien Años, 1348. Eduardo III se le ocurre. Que para levantarle el ánimo a sus caballeros va a armar una orden de caballería. Ya existían, ¿no? en España estaba la orden de Calatrava, la orden de Alcántara, la orden de Santiago, la orden de los Teutones y la que ustedes más conocen, la de los Templarios, que se funda en Francia y ya existía desde las Cruzadas. Entonces, no había una orden nacional en Inglaterra y eh, se le va eh, se le va eh, a instalar no es cierto la orden de la jarretera y dos años después el rey de Francia le copia con la orden de la actual no la orden de la estrella que es un poco lo mismo y claro qué patrono más extraordinario para la monarquía la realeza que San Jorge San George, no es cierto la cruz de San Jorge obviamente es un emblema importante y ustedes aquí ven justamente los emblemas de los distintos miembros de la orden de la carretera que si no me equivoco son 24 y no pueden ser más, es decir, se tiene que morir uno para que se nombre otro. ¿Qué es lo interesante? Es la segunda noticia que dio la reina Isabel II en su discurso del 6 de febrero de este año. Quiero, o es mi deseo, que Camila sea llamada reina consorte y la incorporó a esta orden. Súper importante. 24 miembros, incluyendo al príncipe Felipe, en su momento, cuando estaba vivo, al príncipe Carlos. O sea, pertenecer a la orden de la jarretera es non plus ultra. O sea, no hay cosa más digna, no hay mayor distinción que pertenecer a la orden de la jarretera. Está la orden del Imperio Británico, la UBI, que es una distinción muy importante, pero del siglo XX. Estos son caballeros que vienen del siglo XIV, de la época de la guerra de los 100 años. O sea, es otro nivel de prestancia. Y ustedes los han visto probablemente en procesiones saliendo, digo en televisión, saliendo de la capilla de San Jorge con la cruz de San Jorge, la banda, ¿no es cierto?, que dice el famoso Oniswa Kimo que es el emblema. Eh, y bueno, les pongo estas imágenes de estos tres reyes. ¿Por qué? Porque son los tres reyes primeros que se enterraron en la capilla, en la cripta de la capilla de San Jorge. ¿Dónde están los otros? En la abadía de Westminster, en la catedral de Gloucester y muchos de ellos en Francia incluyendo el más inglés de todos los reyes pero que fue el menos inglés de todos los reyes como Ricardo corazón de León seis meses estuvo en Inglaterra. Claro si uno hace la pregunta piensen ustedes rápidamente en un inglés en un rey que representa Inglaterra Ricardo corazón de León no sabía inglés estuvo seis meses en Inglaterra lo mataron en Francia y su cuerpo está enterrado estaba porque fue profanado en Fontebró, y su corazón uniría ya. El corazón se lo llevaron a Inglaterra. No, está en Rouen, en Normandía. Hecho pedazos, ah, está, Se hizo un estudio ahora de, de un estudio forense del corazón de Ricardo Corazón de León. O sea, lo partieron en dos y las dos partes fueron a parar a Francia. El más inglés de los reyes de Inglaterra. Afuera del Palacio de Westminster hay una estatua de Cromwell, hay una estatua de Churchill y una estatua de Ricardo Corazón de León. Yo lo encuentro insólito. Pero si estuvo seis meses en Inglaterra, dejó Inglaterra en bancarrota. Lo Atraparon de vuelta a las cruzadas, ¿saben cómo lo pillaron? Cuando uno viene de vuelta a las cruzadas y es rey, lo pueden atrapar y pedir rescate. Es peligroso ser rey en esta época. Y venía como un peregrino, pero dicen que en Austria, cuando iba pasando por Austria, de regreso de las cruzadas, esto es historia, eh, bueno, historia, más o menos, eh, dicen que en una taberna le ofrecieron comida y dijo que no, no quería esa comida, quería pedir pollo. Hoy día el pollo no es una cosa así que uno diga, es harto más barato que comer carne, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa época esto llamó la atención y lo descubrieron. Era el rey Ricardo Corazón de León. Estuvo preso en lo que actualmente es Austria, luego en Alemania, en el Sacro Imperio, y esto le costó lo que hoy día serían billones y billones de libras a una Inglaterra que ya había tenido que ponerse para las cruzadas. ¿Ya? Entonces, claro, después su hermano Juan sin tierra gobernó y su reinado fue un desastre. La pena es que el inepto de Juan se llevó toda la culpa cuando su hermano, que se llevó toda la gloria, dejó a Inglaterra en bancarrota. Esto se los cuento, pero no se lo digan a nadie. Por favor, porque me matan, ¿no es cierto? O sea, la gente habla de Ricardo Corazón de León como el gran rey de la época medieval. Fue un desastre, se lo cuento a usted. Bueno, su hermano también, ¿eh? pero bueno, eso, eso es la historia. Lo digo porque ustedes han visto Robin Hood y yo sé que ustedes le tienen buena a Ricardo Corazón de León. Entonces yo sé. Sí, yo mi tesis doctoral es sobre el padre, sobre Enrique II, que fue un rey que se quedó en Inglaterra, que dijo yo soy rey de Inglaterra, no voy a ir a las Cruzadas porque mi deber es administrar la justicia en mi reino. Bueno, ¿cómo se va a coronar el próximo rey? Ya se los decía, según las tradiciones. Según un rito que se llama el Ordo Coronationis. Ordo porque es un orden, sigue unas fases, no se puede modificar, y fue probablemente eh, fijado en la historia. Eh, Ustedes ven aquí este pedazo de la historia de Inglaterra en el Tapiz de Valle. Tal vez que se hizo a propósito de la conquista normanda de Inglaterra, donde ven el momento donde muere Eduardo el Confesor. Recuerden ustedes que les hablé de la corona de San Eduardo, de la silla de San Eduardo, o sea, estamos hablando de un tipo importante. Y aquí ustedes lo ven como muere, es amortajado, ven ustedes aquí cómo se produce el cortejo fúnebre, que lo lleva de regreso a la abadía de Westminster. Y ustedes me van a decir, pero si la Abadía de Westminster no tiene ese aspecto. Claro que no tiene ese aspecto. Esta es la Abadía de Westminster del siglo XI, estilo románico. La Abadía de Westminster actual es estilo gótico. Es una reconstrucción del siglo XIII de Enrique III. Por eso que la información que nos entrega el tapiz de Valle es excelente, porque nos muestra más o menos cómo era el edificio original. Bueno, al interior de este edificio y al centro, la tumba más importante de los. 15, 17 reyes que están enterrados ahí es sin duda alguna la de Eduardo el Confesor, San Eduardo, para muchos considerado el último rey anglosajón de Inglaterra, rey de Wessex. Bueno, desde entonces es que se va a establecer supuestamente, porque las fuentes son un poco contradictorias, la tradición que todos los reyes de Inglaterra sean coronados en la Abadía de Westminster, una tradición que en mil años no se ha roto, ya. Por lo tanto, ¿dónde? claramente, en la abadía de westminster la próxima coronación va a ser ahí, a menos que carlos quiera cometer el mayor error de su vida y una locura y decidir coronarse en el lugar donde se casó. se acuerda dónde se casó? en la catedral de san pablo. ¿Ya? ¿por qué se casó en la catedral de san pablo? bueno, porque en la catedral de san pablo cabe el doble de gente que en la abadía de westminster. Y la arquitectura iba a permitir en el neoclásico que se escuchara mejor la música que a él le gustaba. Vaya inicio de matrimonio, para que vean ustedes cómo terminó. La, rey, la Lady Di se vio muy pasada a llevar. Se dio cuenta inmediatamente de algo raro. Esto lo organiza él. Este es su matrimonio, este es su show. Yo no pienso tan mal del Príncipe Carlos, pero hay algunas cosas que hay que decirle. Bueno, San Pablo se casó ahí. Eh, ¿Cómo? El cómo está claro. Hay un manual. Un manual de instrucciones, cuando uno se le echa a perder el auto, uno abre la guantera, saca un manual, va a la página correspondiente y sabe cómo hacer. El manual se llama el libro real o libre regalis. Se hace eh, a comienzos del siglo XIV, en la misma época de la orden de la jarretera, y lo que hace este manual no es inventar el rito de coronación, no. Lo que hace es ponerlo por escrito por primera vez. ¿Ya? Es una práctica. Que se va haciendo cada vez que muere un rey y se corona otro, y llega un momento donde los ingleses dicen: vale la pena poner esto por escrito, no vaya a ser que alguien quiera modificarlo o desfiarse. Pero lo que recoge el libre regalis es en estricto rigor una tradición de coronar a los reyes que viene por lo menos del siglo XI. ¿ya? Eh, ¿Quién se va a encargar de organizar esto? No es el secretario privado de la reina. El secretario privado de la reina lo que hace es organizar todo el protocolo funerario, pero la coronación está en manos, siendo un rito tan sublime, de los duques de Norfolk, desde más o menos el siglo XV. Ya, en la época de Isabel II era ese hombre que se llama el mariscal Bernard Fitzalan Howard. Ya, hoy día sería su nieto, el nieto de él que vive y que es el duque número 18 de Norfolk, porque van corriendo de número en generación, es el que tradicionalmente está encargado de organizar cada detalle del rito de coronación. ¿Ya? Y bueno, ustedes me dirán, ¿pero qué tanto hay que organizar si está todo en el Liber Regalis? Bueno, sí, pero en la época del Liber Regalis no había televisión, WhatsApp ni música electrónica. En la época del Liber Regalis mmm, no existía la BBC. En la época del libre regalis la gente no llegaba en auto a la coronación, por lo tanto sí hay mucho que organizar, sí hay muchísima logística, ¿por qué? Porque si hay una ceremonia que tiene que salir perfecta y realmente perfecta es esta. No hay repeticiones. Y la última fue hace 70 años, entonces ustedes comprenderán que la próxima coronación de Carlos III tiene que salir perfecta, porque no se repite y la última fue hace mucho mucho tiempo. Por lo tanto, el nieto de este hombre será el encargado de, eh, de encabezar lo que se llama el Coronation Committee, que es el encargado de velar porque todo funcione perfectamente bien. Bueno, si nos parece que la monarquía gasta mucho en lujos, si nos parece que la monarquía es una cosa suntuosa, innecesaria, que habiendo tanta pobreza en el mundo y habiendo tantos problemas básicos en el mismo Reino Unido, yo creo que lo que hay que hacer es que mirar las cifras nomás. Nada más. Yo aquí creo que no hay argumento que valga, no hay comparaciones que valga. Hay que mirar las cifras. En este caso, la monarquía como cabeza de Estado le genera al Reino Unido al año ingresos, estos son del año 2017, cercanos a 1.8 billones de libras. Plata que no me pidan, por favor, pasarla a pesos chilenos porque es una locura. 1.8 billones de libras. Después les voy a contar lo que gasta. Esto es lo que genera en total. 2017. O sea, con la inflación y con todo, ¿cuánto será? Más de 2 billones de, billones de libras al año. Solo la realeza. ¿ya? Eh, y lo primero que se viera a la cabeza cuando se hacen eh, encuestas sobre la monarquía es que es obviamente tradicional. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes combinan estos dos factores, hay algo que aquí no cuadra, hay algo que llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser que una monarquía, que se considera como algo del pasado, como un fósil de la historia, para muchos innecesario, y que está asociado con la palabra tradición, puede generar estos niveles de popularidad, de adhesión, y siendo mucho más pedestres, estos niveles de ingreso? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que vende hoy día? Bueno, ustedes me van a decir lo que vende es generalmente lo superficial, la comida rápida, eh, lo inmediatista. Bueno, aquí pasa algo absolutamente contrario. Resulta que la institución, una de las instituciones más tradicionales, más históricas del mundo, es capaz de generar estos niveles de ingresos que incluso están ustedes ahí puestos eh, grupo por grupo. Este. Este es el mapa, por así decirlo, de los costos y los ingresos de la monarquía del año 2015. ¿no? Porque bueno, da lo mismo, uno puede tomar el año que quiere. Ustedes pueden fijarse que el año 2015 los ingresos totales de la monarquía fueron de 1.4 billones. Perdón por ser así como tan pedestre, pero es que es información que vale la pena tener cuando ustedes les digan cuánto gasta la monarquía. Y vean ustedes los gastos totales: son 257 millones de libras. Resultado final. Si hay algún aquí director de empresa, va a salir fascinado. 1.1 billones de libras. Impresionante. Bueno, piensen ustedes lo que es el turismo. Aquí está, ven ustedes ahí, turismo. La cantidad de personas de América, de Asia, de África, que van a Londres, que van al Reino Unido y lo que quieren ver es monarquía. Quieren ver el cambio de mando en Buckingham Palace, quieren ver el Trooping the Colors, quieren ver los festivales de St. James Park. ¿Quieren ir al Palacio de Windsor? ¿Cuántos de ustedes han hecho filas eternas en el Castillo de Windsor? Bueno, todos esos son ingresos. Y no son ingresos para que la reina cambie el Land Rover. Son ingresos para pagar caridades, son ingresos para pagar los beneficios sociales del Estado. Porque es la cabeza del Estado, esa no es plata para ellos. Entonces uno se enfrenta... Con personas que sin tener ninguna información dicen que increíble que en un mundo donde haya tanta pobreza hayan personas que puedan darse un ceremonial tan lujoso. Bueno, pero es que no se entiende con estas cifras que todo lo que genera la monarquía, toda esta utilidad, va a mantener programas sociales. Va a pagarlo el NHS, que es el sistema de salud. Claro, con otros ingresos, naturalmente, los impuestos que pagan los británicos. Pero una parte importante de los ingresos anuales del Reino Unido y día son lo que genera la realeza sin mover un dedo dirán ustedes bueno está bien pero eso es lo que genera un dato eh, que a mí me lo preguntaban en televisión nacional hace muchos años cuando se produjo el matrimonio de Kate y William eh, los hijos el hijo del príncipe Carlos la primera pregunta que me hizo un periodista que ustedes conocen pero no lo voy a nombrar me dice cómo te explicas tú José Manuel que en pleno siglo XXI se haga una ceremonia con estos costos. Porque, claro, ¿qué es lo que hizo el periodismo? Empezar a hablar de los costos. De los costos, de cuánto costaba la ceremonia. Si ustedes recuerdan la ceremonia, incluso habían metido unos árboles adentro de la Abadía de Westminster. Bueno. Yo le dije a la persona: Mira, te voy a decir dos cosas. Te voy a decir una cosa numérica y una cosa romántica. ¿Por cuál parto? Por la numérica. Bueno, la ceremonia de matrimonio en la Abadía de Westminster de Katie Williams costó tanto. Y los derechos televisivos de la BBC fueron 20 veces eso. Solo los derechos televisivos, no estoy hablando de los ingresos totales que eso generó, solo los derechos televisivos pagaron 20 veces la ceremonia. Ya lo quisiéramos para el cambio de mando por aquí cerca, ¿o no? ¿O no? ¿O para todos los gastos de nuestras repúblicas maravillosas? Porque por Dios que se pierde plata en América Latina, ¿no es cierto? Se la roban los políticos. Claro, entonces vamos criticando a la monarquía porque se gasta no sé cuántos millones en, en un matrimonio sin mencionar los ingresos. Y la razón romántica que le dije a la persona, le dije: bueno, se critica a la monarquía, pero aquí estoy yo en Chile comentando el tema y van a estar ustedes dos mañanas mirando el televisor eh, que, de qué ropa se puso Kate y qué gorrito llevaba William. Hipocresía, ¿no es cierto? Criticamos a la monarquía y luego estamos todos comentando la coronación, el matrimonio, qué linda se veía, qué sé yo. Es una fascinación que nos provoca, que choca fuertemente con un sentimiento completamente injustificado, podríamos decir, desde el punto de vista racional, de que esto no sirve, no sirve para nada. Los británicos piensan distinto. Eh, vean ustedes que la popularidad y la aceptación en el Reino Unido de la monarquía incluso se ha incrementado en los últimos años. Ustedes pueden ver aquí, en color verde más oscuro, la barrita de una muestra del año 1998, otro mundo. 1998 estaba casi que partiendo Internet. Bueno, vean ustedes el 2016, se hizo otra muestra y aumentó del 66 al 75% la respuesta de que piensas tú si la monarquía de, e, cumple o no un rol importante en el Reino Unido. ¿ya? Estamos hablando de un aumento más o menos sustantivo, que es contrario censo de todo lo que pensamos. Uno piensa el mundo se moderniza, vamos a rechazar toda una institución tan antigua y tradicional como la monarquía, sin embargo en el Reino Unido va hacia el otro lado. No digamos tampoco que el Reino Unido es un país retrógrado, no digamos que el Reino Unido es un país poco democrático, no. y sin embargo la aceptación va aumentando de la monarquía. Y ustedes el mismo año, esto es del año, no sé si lo pueden revisar, del 2016, preguntan si el Reino Unido debiese convertirse en una república. Solo el 17% responde afirmativamente. Y el 76%, de una manera abrumadora, año 2016, no estamos hablando hace tanto tiempo, responde que no, que debe mantenerse como una monarquía. La respuesta de todo esto es obvia. Alguna función importante y trascendental que no estamos captando debe cumplir el monarca en el Reino Unido. ¿Para que transversalmente la gente lo piense así? ¿Y por qué digo transversalmente? Miren ustedes estas cifras que les marqué aquí con esta flecha. A la pregunta, el año 2020, febrero del 2020, ya había Covid, es nuestra época. Febrero del 2020, 18. Eh, una de las encuestadoras más de mayor prestigio, YouGov, hizo esta encuesta. La mayoría de los británicos quiere una monarquía. Y vean ustedes qué increíble que en este grupo etario, 18 a 24 años, el nivel de la, de la aceptación de la monarquía se levanta por sobre el 57%. 18 a 24 años. Yo sé que ustedes tienen hijos en esa edad. Piensen en lo que están. Y piensen lo que puede pasar en sus cabezas cuando piensan en una institución tan tradicional, tan distinta a lo que ellos están acostumbrados a ver como la monarquía. Bueno, un 57% dice que la acepta. Claro, va subiendo mientras sube el grupo etario. Ustedes ven ahí que las personas de mayores de 65 años, el 77% acepta la monarquía. Y lo otro interesante... Los que tienen una inclinación laborista, que como ustedes saben, es un partido históricamente en el Reino Unido que tiene una mayor inclinación hacia la izquierda política. Y por lo tanto, sacamos nuestras conclusiones racionales: es un partido o es una orientación política que no pareciera particularmente favorable a la monarquía, como los. Tories, ¿no es cierto?, que son el Partido de los Conservadores. Claramente, en tendencia conservadora, se alza por sobre el 84%, pero un 52% es muy alto. Es muy alto. O sea, vayan a preguntarle ustedes a las izquierdas latinoamericanas lo que piensan de las monarquías. A ver qué desastre respuesta sería. ¿ya? O sea, esto es increíble, claro. El Partido Laborista tiene su impronta, tiene su importancia en... En la historia política del Reino Unido, pero sin embargo, personas que se declaran más inclinadas a un color político de centro-izquierda consideran un 52% el año 2020, esto fue ayer, ¿no es cierto?, que la eh, monarquía es eh, favorable. Y si nos vamos a los porcentajes de aceptación, perdón por los números, pero que creo que los números son buenos para los argumentos, para que podamos pensar y argumentar de manera más racional y no tan antojadiza, nos encontramos con que la reina Isabel está en primer lugar. Con un 76% de aceptación. Esto es año 2021, esto fue el año pasado. Que el príncipe Guillermo y Kate, genial, que sean marido y mujer, ¿no es cierto? Futuros reyes de Inglaterra, un 66-65% para efectos de la monarquía, maravilloso. Porque quiere decir que cuando ellos lleguen al trono, probablemente van a llegar más o menos con estos niveles de aceptación. El príncipe Felipe, que se murió el año pasado, esto se hizo probablemente a comienzos del año 2021, hasta ahí que tiene un 60%. La princesa Ana, muy interesante. Aquí hay un caso súper interesante. La princesa Ana no aparece en ninguna parte. Es una persona completamente de segunda línea, muy prudente, ella no, no ha estado involucrada en grandes escándalos y tiene un grupo de fans en el Reino Unido que ha ido creciendo con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, ya lo están pensando. Porque el príncipe Carlos, como se ha ganado la enemistad de muchas personas por lo que pasó con Diana, pasó hace mucho tiempo, pero igual, mucha gente ha dicho que creen que la princesa Ana sería una mucho mejor monarca. Además, porque es mujer. Entonces puede, puede seguir el ejemplo de su madre de una manera mucho, mucho más cercana. Aparece Sarah Phillips, que es su hija, que no tiene el título de Alteza Real, no me pregunten por qué, es una cosa rara, pero así es. Y luego en séptimo lugar aparece el príncipe Carlos con una aceptación del 45%. No está mal. Digo, no es una cosa impresionante comparada con su madre, 76%, y la duquesa de Cornwall, Camila Parker Bowles, que alcanza el 34% y que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ella es la duquesa de Cornualles. Es un título que se inventó en la época de Eduardo III, 1337, por lo tanto, por muy impopular que ella sea, por mucha negatividad que genere su presencia y su persona en el Reino Unido, ella ostenta un título que es muy tradicional y muy importante en el Reino Unido, como es el Ducado de Cornwall, una parte como más céltica del sur, del sur oeste de Inglaterra, y como les decía, ha sido recién, ahora, estoy saliendo pan caliente del horno ha sido recientemente incorporada a la orden de la banda fundada en 1348. Ustedes ven ahí claramente, ¿no es cierto? la cruz de San Jorge y el Onisua Kimalipons porque los reyes de Inglaterra en la época medieval hablaban francés. Por lo tanto, estos títulos lo que acaba de declarar la reina respecto a ella el 6 de febrero y una mayor conciencia de Camila de una necesidad de mantenerse en un segundo plano y, la, y muy asociada a obras caritativas y a, digamos, eh, misiones y proyectos de carácter ecológico o cualquier cosa que pueda generar mayor adhesión, le ha implicado a ella que poco a poco ha ido subiendo un poco las encuestas, aunque nos parezca increíble. La imagen de Diana es muy potente, es potentísima todavía, pero... Eh, yo siento que ella en los últimos años ha ido como orientándose en un caminar hacia el trono que le ha permitido tomar mejores decisiones y generar un poquitito eh, mejor nivel de, de aceptación. Y bueno, cuando suceda la famosa próxima coronación de la que hemos hablado tanto, será el turno de este pequeño niño que ustedes ven aquí, aburridito, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién no va a estar aburrido en una ceremonia medieval de cuatro horas? Él, imagínense ustedes, tenía cuatro años, su hermana no calificó, Ana tenía dos años menos, dos años, imagínense ustedes lo que habría provocado esa niña en ese rito de coronación, pero él sí está aburrido con una cara de espanto. Pero les quise mostrar esta foto porque es increíble ver a un niño de cuatro años presenciando lo que fue la última coronación, la coronación de su madre junto con su abuela acá, y pensar que él... ¿no es cierto? En esos cuatro años eh, no podía, obviamente, ocurrir en su mente que 70, 75, 80 años después va a ser él el que va a estar sentado en un trono eh, con una corona, la corona de San Eduardo puesta en su, en su cabeza. Lo que tenemos para este año, y con esto ya voy terminando, es que obviamente le deseamos muy buena salud a la reina, no queremos matarla antes de tiempo, queremos que siga proyectando esta gran era isabelina, de hecho, hay un solo rey en toda la historia monárquica de Inglaterra que tiene el apelativo de Magno. ¿Ustedes saben cuál es? De Magno, del Grande, en toda la historia monárquica de Inglaterra, 1200 años, 1100 años. Alfredo el Grande, rey de Wessex. Tátara, tátara, abuelo de Eduardo el Confesor. Ni siquiera Eduardo el Confesor se le llama Alfredo el eh, Eduardo el Grande. El único rey que lleva el apelativo de Magno es Alfredo un rey de la época anglosajona, piensen ustedes los méritos que tenga. Yo tiendo a pensar, y metiré a la piscina con esto en mi libro, que probablemente a ella también se le va a conocer como Isabel la Grande, con todas sus limitaciones, con todos sus errores, como los puede cometer cualquier ser humano, yo creo que el reinado de ella es un reinado muy potente. Yo creo que mantenerse 70 años en el trono, con todas las turbulencias, para usar una palabra que se está usando mucho en la política contingente chilena, eh, con todas las cosas que le tocó presenciar, con un protagonismo directo e indirecto, es muy posible que ustedes, con justicia o no, vayan escuchando en la prensa después de su muerte, una referencia a la era isabelina, comprendiendo los 70 años de su reinado, y probablemente un apelativo de ella como Isabel la Grande. Ya les decía, el 6 de febrero se produjo, de 1952 se produjo la muerte de Jorge VI. Ella cumple 70 años de reinado el 6 de febrero de este año, pero como hace mucho frío en el Reino Unido, se trasladaron convenientemente las celebraciones a junio. Pero sin embargo, antes de esa primera semana de junio, que ustedes van a ver las redes sociales y la prensa inundada con noticias sobre la monarquía, más de lo habitual, nos encontramos con que ya el 10 de enero eh, partió un pudding competition. ¿Ah? Ahora, ustedes que preparan un budín, que me imagino que debe ser impresionante, Sepan que ya no se puede participar, que ya se cerraron las, eh, las opciones, así que si ustedes querían mandar un budín británico tradicional desde aquí, el colegio San Margaret, ¿no es cierto?, ya no se puede. ¿no? Parece que un mes estuvieron abiertas las postulaciones. Eh, para el, el, el Platinum eh, Pudding Competition. El 12-15 de mayo van a haber algunos esbozos de celebración, pero realmente la celebración más importante del jubileo de platino de los 70 años de la reina Isabel II, nunca antes un monarca del Reino Unido en 1200 años ha celebrado un jubileo de platino, nunca nadie ha llegado a los 70 años, va a partir con el Trooping the Colour, que es una especie de procesión militar muy linda, impresionante. Después va a haber un servicio de eh, Thanksgiving, un servicio religioso anglicano, probablemente en la catedral de San Pablo, y luego una fiesta en los alrededores, en el entorno del Palacio de Buckingham, con eh, bueno, eh, música al aire libre, con una gran cantidad de gente ahí eh, apostada, y para terminar en una tradición británica muy típica, que es un lunch. Eh, vecinal, no, no, no es una cosa así que proponga la reina, sino que el día 5 de junio se van a poner mesas en algunos vecindarios de Londres y otras ciudades de Inglaterra, donde los vecinos, que algunos de ellos quizás ni siquiera se conocen, se van a sentar a la mesa para compartir un almuerzo en celebración de los 70 años de su monarca, cosa que no sucede obviamente todos los días. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, mirando esta línea de sucesión, ¿no es cierto? Eh, la reina, el príncipe Carlos, Guillermo eh, y su hijo Jorge, Jorge, ahí hay un dato interesante respecto a la importancia del nombre en la actual monarquía, el futuro de la monarquía se ve muy sólido. Ah, una pregunta que me hacen los medios de comunicación. ¿Piensa usted que la monarquía va a desaparecer? ¿Por qué? O sea, antes es mucho más probable que desaparezcan todos los gobiernos de América Latina, que desaparezca la monarquía. O sea, tiene un 76% de aprobación. Los chicos de 18 años piensan que la monarquía es buena. ¿En qué planeta del mundo pasa eso? Y miren ustedes lo que viene. O sea, Guillermo, que no se ha aprobado, no se ha aprobado en el sentido de que no, no ha ido a la guerra, eh, no ha tenido que tomar decisiones políticas importantes, cuenta con un altísimo nivel de popularidad. Eso es fantástico para la monarquía. Ahora, quizás ustedes me dirán cuando empiece a probarse, es decir, cuando tenga que tomar decisiones importantes, quizás esto se revierta, pero no lo sabemos. El punto es que la gente lo ama. Es joven, su padre, ¿cuánto va a reinar? Piensan ustedes, tiene 72 años. No es que sea un anciano, pero no va a reinar 70 años, no puede, tendría que llegar a los 140. Por lo tanto, ¿cuánto va a reinar? ¿10 años? ¿12? ¿15? Superó el COVID, dicen que él contagió a la reina, no lo sabemos. Pero no va a reinar el tiempo de su madre. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos hacia adelante? Lógico, saquen ustedes la cuenta. Vemos a un joven que no alcanza los 38 años, que cuenta con popularidad, casado con una mujer que será la reina de las reinas del siglo XX, del XXI, acuérdense de mí. Lady D, imposible de reemplazar, estamos de acuerdo. Pero Kate Middleton, cuidado con ella. Cuidado en términos de popularidad, de aceptación. Yo creo que va a ser una gran reina. Yo creo que va a ser una gran reina, porque entiende la función que tiene que cumplir dentro de la monarquía. ¿Ya? Yo creo que va a ser una gran reina. Y Guillermo tiene un gran nivel de aceptación. Además es colega mío, estudió historia del arte, imagínense ustedes, ¿cómo no le va a ir bien? Entonces, el futuro se ve, se ve bastante promisorio para la monarquía. ¿Pueden pasar cosas? Por supuesto que sí. Se puede acabar el mundo, puede haber una quinta pandemia, una guerra, todo lo que ustedes quieran. El Brexit, no me lo han dicho, pero sí, el Brexit podría afectar eventualmente a la monarquía en el largo plazo, no lo sabemos. ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con el Reino Unido? ¿Se va a mantener unido efectivamente Escocia, Gales, Irlanda del Norte? No lo sabemos. Pero lo que yo sí les puedo decir es que con estos niveles de aceptación, con estos niveles de ingresos al fisco del Reino Unido y con lo que viene después del príncipe Carlos, que efectivamente no tiene tanta popularidad, lo único que podría uno esperarse para las próximas cuatro o cinco décadas, no podemos proyectarnos más que eso, es que la monarquía del Reino Unido va a seguir consolidándose y va a seguir fascinando. ¿Ah? Y por eso que yo le decía a la Miss Caroline que yo he escrito este libro porque, porque no he podido no hacerlo, porque es necesario hablar de la monarquía británica como un fenómeno único. En un siglo XXI donde hay tanto avance, desarrollo, progreso, tecnología, donde todo avanza para allá y esta monarquía avanza para acá y cuenta con una popularidad que es casi inexplicable. ¿no? Y lo que yo intento hacer en el libro, que espero que lo podamos lanzar aquí algún día, es justamente explicar eso con detalle, con historias, con anécdotas, explicar por qué la monarquía británica a lo largo del tiempo, con reyes decapitados, desterrados, exiliados, defenestrados, lanzados de una ventana, por si no saben eso, eh, ha logrado mantenerse en el tiempo y son hoy día la única monarquía con reyes coronados que mantienen celosamente su tradición y que entienden, y con esto termino, que en ese mantener las tradiciones está su identidad. Y proyectar su identidad significa que no caen en obsolescencia, que no son redundantes porque justamente mantienen su identidad. Y al mantener su identidad van cumpliendo dentro del Estado, un rol que no puede cumplir el primer ministro. Y aquí hay una cosa que es súper importante y a mí me gustaría, de alguna manera, poder comunicarle esto a nuestros políticos, a nuestros líderes, a la convención que está redactando la nueva constitución. Es muy necesario para el futuro de un país distinguir entre lo que es gobierno y lo que es Estado. Los británicos tienen una cabeza del gobierno que dura cuatro o cinco años, que es contingente, que están los asuntos inmediatos, como es necesario, que es el primer ministro. Pero todo país necesita una cabeza pensante a largo plazo. O si no, es un desastre. O si no, es un desastre. Y el Reino Unido ha encontrado en este modelo monárquico, que podría ser cualquiera, si no tiene por qué ser la monarquía, podría ser cualquier cosa, un éxito de estabilidad impresionante. ¿Por qué? Porque tiene sentada en el trono una persona que ha estado 70 años, no democráticamente elegida, pero que tiene una visión de largo plazo que la política contingente no te puede dar. La reina está. Y ustedes que han visto la serie de Crown lo saben, por sobre la política. Y eso es justamente lo que necesitan nuestros países. ¿Ya? No políticos o un sistema que dependa solamente de políticos que se deben a sus electores en ese momento y que toman decisiones no pensando en el futuro del país, sino que pensando en el que grita más fuerte. Esos políticos son parte de un Estado que funciona, por supuesto, pero funciona en la medida en que sobre ellos exista una autoridad que mire a largo plazo que tome decisiones a largo plazo y que no esté sentado en un parlamento durante solamente cuatro o cinco años, porque eso no, no es mirar a largo plazo. Una persona que no se deje llevar por los vaivenes de la política partidista, una persona que esté por sobre la política, por eso que en la serie de Crown uno ve maravillosamente cómo la reina se relaciona con los primeros ministros de distintos colores políticos, incluso nosotros la miramos y no sabemos lo que está pensando. ¿Ah? Incluso uno podría pensar, ella se va a llevar mucho mejor con los partidos conservadores que con el Partido Laborista, y no es así. La relación que ella tuvo con Margaret Thatcher, uy, uh, yo no la quisiera tener dentro de mi casa. Sería tremendo. Y se llevó mucho mejor a veces con personas del otro color político, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una persona que está pensando a largo plazo, porque es una persona que le tocó vivir tres guerras, porque es una persona que le pesan los hombros con la historia la identidad y la cultura de un país. ¿Ya? Porque un país no es nada sin su historia, su cultura y su identidad. Vaya este mensaje y ya saben para quién es. Bueno, llego hasta acá y ahora doy paso a todas las preguntas y comentarios que ustedes me quieran hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, como siempre. Eh, preguntas eh, si quieren usar el micrófono o levantan la mano pueden hablar aquí perfecto Escocia, ¿cómo se presenta ante, este, de... ante la coronación que lo que va a pasar sí excelente pregunta los escoceses son 5 millones 5 los ingleses son más de 70 ahí voy empezando a responder la pregunta Qué es lo que le pasa a los escoceses? Los escoceses tienen su propia historia, lógico, una historia muy gloriosa. A diferencia de Gales, aquí lo voy a decir con mucho cuidado, pero hay que decirlo. Gales nunca llegó a ser reino, nunca tuvo reyes ni reyes celtas. Escocia sí, desde la época de Kenneth Macalpin, ¿ah? que se gobiernan los clanes. Claro, uno dirá la monarquía escocesa no llegó a tener el nivel de poderío o sofisticación que la monarquía de Inglaterra, pero sí tuvo reyes. ¿ah? defendieron con sangre su autonomía y su independencia. Ustedes lo han visto en las famosas guerras escocesas, William Wallace, Robert de Bruce y todo eso. Por lo tanto, los escoceses tienen en su interior una pujanza independentista, eh, autonómica, pero se les acaba cuando se les toca en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que son pertenecientes a un Estado donde son solamente un 8%. Se dan cuenta que salirse del Reino Unido, más allá de las tradiciones, de la identidad que los une, les va a significar un perjuicio en sus beneficios social, sociales, en su estabilidad política que no les conviene. Van a pasar a ser una nación de 5 millones de habitantes, cuando han pertenecido a una que fue en un momento un imperio, que son casi 80 millones de habitantes. ¿Me entiendes? Entonces, no es que los esté justificando, no, simplemente me estoy metiendo en la mentalidad de mis amigos escoceses que me han dicho exactamente esto, donde la tradición, la historia, la defensa de lo que es propiamente escocés y por Dios un país con impronta como Escocia. Escocia tiene una impronta impresionante. O sea, tiene, es un país con carácter, es una nación que tiene una impronta muy particular y distinta a la de Inglaterra. Pero ahora que nosotros hemos escuchado mucho un término que es la plurinacionalidad, bueno, justamente el Reino Unido es eso. El Reino Unido es un Estado plurinacional, ¿en qué sentido? Que dentro de su Estado se conservan distintas naciones. Y la monarquía británica ha sido suficientemente ágil y sagaz para reconocer, incluso legalmente, cada uno de los elementos nacionales de Gales, Irlanda del Norte y Escocia. ¿Cómo lo han hecho en la práctica? con un proceso que se llama devolution, ¿ah? la devolución de poderes. Claro, Inglaterra se imponía con fuerza a Escocia, a Gales e Irlanda del Norte hasta hace unos 40, 50 años. La piedra de coronación del destino, the stone of destiny, se ponía debajo de la silla de coronación para coronar a los reyes de Inglaterra. Imagínense usted la afrenta, la humillación que significaba esto para los escoceses. Pero ¿cómo, lo ha, ¿cómo se los han ganado, entre comillas, devolviéndole poderes? Entonces hoy día ustedes tienen una cosa que se llama The First Minister. It's not, no es el Prime Minister, es The First Minister, que es el primer ministro escocés, que tiene un poder para tomar decisiones respecto a Escocia. Lo mismo Gales. Gales tiene una asamblea, una asamblea galesa, ¿ah? y que tiene sus autoridades locales y que pueden tomar una serie de decisiones y tienen una serie de atribuciones. Entonces, ¿cómo separa Gales y Escocia e Irlanda del Norte frente a esto? Como naciones que han logrado preservar su identidad y su cultura dentro de una unión política, ¿ya? que en la historia a ratos la, los han aplastado, es cierto, pero la han logrado mantener. Hoy día, por ejemplo, no, hoy día se habla mucho galés en Gales. El gaélico, que es el, el, el céltico que se habla en Escocia, se está... Hoy día la BBC tiene una cadena completa en gaélico, BBC Alba, ¿eh? porque Alba es el nombre de Escocia en gaélico. Entonces ustedes llegan a Escocia y falche Alba, ¿no es cierto? Bienvenidos a Escocia. Se habla mucho gaélico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los problemas de identidad que Escocia y Gales y Irlanda del Norte quisieron defender frente al Reino Unido, esas barreras se han ido bajando. Porque qué es lo que ha hecho la autoridad en Westminster, qué es lo que ha hecho la reina, eh, Victoria en su momento comprándose un castillo en Balmoral y poniéndose Kills y toda esta cosa. Lo que han hecho es expresar un gran respeto, no solamente una conveniencia política, un gran respeto por las naciones que conforman el Reino Unido, quitándole a estas personas un poco de esa rabia, por así decirlo, histórica, un poco de esas ganas de independizarse. Y hoy día, en un mundo cada vez más globalizado, a la gente tú le tocas el bolsillo y se acabó el tema. O sea, una persona puede decir, yo quiero tener mi bandera y quiero tener mi himno y quiero tener mi independencia, todo lo que tú quieras, pero si tú le quitas el beneficio social y esto, esto, otro, la gente se lo piensa. Y yo te lo digo porque yo he conversado con amigos míos escoceses jóvenes y me han dicho: mira, la mayoría de los escoceses jóvenes no se quiere salir del Reino Unido porque entienden, esto lo hablé antes del Brexit, eso sí, a eso es cierto. Pues puede ser que haya cambiado, puede ser. Porque entienden que les conviene ser parte de un país más grande, porque Escocia no es un país, es una nación dentro de un país. Entonces, esa es un poco una respuesta corta a algo que merece realmente una conferencia completa, que es la relación de las distintas naciones dentro del Reino Unido. Eh, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la próxima coronación? Evidentemente que va a pasar lo que comenté al principio, que estas naciones se van a repensar su lugar dentro del Reino Unido. Brexit las llevó a eso. Con el Brexit, Escocia, mucha gente en Escocia, de Scottish National Party, you know, Nicola Sturgeon y todo, empezaron a decir: bueno, nosotros somos parte del Reino Unido, pero somos parte de un Reino Unido que era a su vez parte de Europa. Si se ha tomado una decisión soberana, democrática, de salirse de Europa, nosotros también tenemos que volver a pensar cuál es nuestro lugar dentro del Reino Unido. Por lo tanto, estamos frente a una unión que podría desarmarse. Pero yo pienso que Westminster y la monarquía han tomado una serie de decisiones en los últimos, desde la época de John Major, eh, que son conducentes a que el Reino Unido siga mantenido como tal. Se devolvió la piedra, de hecho, ¿ah? the Stone of Scone, la, la piedra del destino, se les devolvió y hoy día ustedes la pueden ver en el, en el Castillo de Edimburgo, que es parte, no es cierto, del, del del tour que hacen las niñas. Van al Castillo de Edimburgo y está la piedra que está partida. Ustedes saben por qué está partida? Porque en los años 50 se la intentaron, dos escoceses, estudiantes escoceses, entraron a la abadía de Westminster, dicen algunos que medio borracho, no se sabe, y se la intentaron llevar y se les partió en el camino. La piedra de Kenneth Macalpin? Ustedes saben lo que las piedras sagradas significan para la cultura celta donde se habían coronado, The Hill of Tara, el, el, como la colina de Tara en Irlanda, se les partió en el camino. Bueno, las volvieron a juntar. Estuvo en Scone un tiempo, dicen que después la llevaron a Arbroth, la policía buscándola por todas partes, años 50, 51, y eh, finalmente fue recuperada y de vuelta y se usó para la coronación de Isabel II. ¿Qué va a pasar para la de Carlos? Quizás Carlos tenga el tacto, ¿no es cierto?, de decir, no, me voy a sentar en un trono con la piedra de coronación debajo. No sé si está acá, no sé si la pueden ver acá, lo voy a mostrar rápido, si se alcanza a apreciar aquí en la... Está aquí debajo, no se alcanza a ver aquí, el obispo de Bath, tapa, pero aquí abajo está de la, de la silla de coronación lo que es la, la piedra de Scone. Es como Inglaterra diciéndole a los escoceses ustedes no van a tener reyes nunca más. Entonces yo me siento en la piedra del destino. Sí. 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 Cuando le toque asumir. Yo lo perfilo como una persona que va a tener que llenar un gran vacío. Eso es tremendo, digamos. Que no lo va a llenar. No va a ser capaz de llenarlo. Porque Isabel II es demasiado. O sea, son 70 años. Le ha tocado vivir todo, la Guerra Fría es impresionante, no va a llenar los zapatos y no va a tener el tiempo tampoco para hacerlo. Incluso si tú le concedes una recuperación en popularidad, no imagínense ustedes que el príncipe Carlos empieza a ser todo perfecto y, 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 y se baje de un helicóptero con la cosa, las Olimpiadas y haga todas las cosas maravillosas, no va a tener ni siquiera el tiempo para recuperar y llegar a los niveles de popularidad de su madre. Pero, pero, eh, Inglaterra ha tenido todo tipo de reyes. Y la monarquía sigue muy viva. Eh, y ustedes me dirán, José Manuel, sí, pero mira lo que pasa en la monarquía española, que es un buen ejemplo. Cómo la monarquía española sube y baja de acuerdo al escándalo de turno ¿Ah? y el yate que se compró en Mallorca, el, el de aquí y el de más allá. Sí, pero es que la monarquía española no es la monarquía británica. No es la monarquía británica. Fíjate tú que Jorge VI, Jorge VI, es decir, el abuelo del príncipe Carlos, no estuvo involucrado en los escándalos ni nada, pero era una persona muy reservada. Era tartamudo, no le gustaba aparecer en público, tenía una serie, bueno, hay perfiles psicológicos que se han hecho sobre él, pero era una persona compleja, no era una persona carismática ni simpática. Y sin embargo llegó a niveles de popularidad bastante altos, fundamentalmente porque en el Reino Unido se esperaba que hiciera su pega y no que se las diera de simpático. Eh, y por lo tanto yo pienso que Carlos no va a llenar el vacío de su madre. Eh, pero es tan consciente de eso, es tan consciente de que no va a llenar los zapatos de su madre ni el vacío de su madre, que probablemente yo como historiador pienso que él va a tender justamente a proyectar esta era isabelina. O sea, yo creo que lo que él va a hacer justamente en su reinado, sí, va a, hacer, va a marcar su impronta, cada reinado es distinto al otro, pero es muy probable que Carlos quiera proyectar esta era isabelina. Es decir, yo soy el hijo de la reina más potente y más increíble que ha tenido el Reino Unido en los últimos 300 años. Es muy probable que se agarre de eso. ¿Y por qué? Tú me hiciste la pregunta como historiador, ¿por qué eso es lo que otros reyes han hecho? Eso es lo que otros reyes han hecho. Eh, eh, cuando un rey no cuenta con mucha popularidad, ¿qué es lo que hace? Si un rey no es muy inteligente, no tiene muchas capacidades, no es muy carismático, no es mucha empatía, ¿qué es lo que hace? Se cuelga de otro. Eh, ah, claro, exactamente. Eduardo VII, por ejemplo, que no les quiero decir nada de Eduardo VII, no es Eduardo VIII, este que está acá, se lo voy a mostrar más adelante, que es el hijo de la reina Victoria, le pasó lo mismo, tú que me preguntas como historiador, a Eduardo VII, este que está aquí, le pasó lo mismo que le va a pasar a Carlos. Ven ustedes la historia y lo van a saber. Él tuvo que llenar los zapatos de la reina Victoria. O sea, la reina que tiene más estatuas de todos los monarcas juntos en todo el mundo. Entonces... ¿Qué es lo que hizo él, que no tenía las capacidades de su madre, que era, bueno, no lo quiero criticar, pero, pero fue de estos reyes que si no hubiese reinado no habría pasado nada? ¿Qué es lo que hizo? Proyectó la imagen de su madre. Claro, exactamente. No proyecta su imagen, no proyecta su impronta, no marca, sino que lo que dice, yo me voy a colgar de la época anterior. Y ustedes saben que hay una cosa que se llama la era victoriana. Se hacen cursos, se escribe libros sobre esto, la era victoriana. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ahora él reinó muy poco tiempo. Le pasó lo mismo que Carlos. Él reinó muy poco tiempo. Reinó desde 1901 a 1910. Nueve años. ¿Ya? Y hizo una cosa muy interesante. Se enterró en la capilla de San Jorge, reinaugurando una tradición que había instalado Enrique VIII y nadie lo quiso seguir. Ya saben ustedes por qué. Enrique VIII se enterró ahí y después nadie más se quiso enterrar ahí. La hizo, pero además una cosa. Él se llama Eduardo VII. Y yo les hablé de la corona de San Eduardo, de la silla de coronación de San Eduardo, es en esta época, en la época de él, donde se mandan a fijar las joyas que van en las coronas que actualmente se utilizan. Porque antes, aunque ustedes no me crean, muchas de ellas eran prestadas. La corona que se utilizaba para la coronación es la misma, pero para la coronación se pedían prestadas joyas y se la añadían y después se devolvían. En la época de él ya se empiezan a fijar las joyas en la nueva regalia y ¿por qué lo hace él? Bueno, porque se llama Eduardo. Entonces se cuelga, perdón la palabra, pero se cuelga de la fama, de la popularidad de reyes anteriores. Eso es lo que hace. No sé si atrás bien. Sí, es un asunto de época, nada más que eso. Como te decía, mira... La, la ley cambió, el amendment, el, la, la enmienda cambió, si no me equivoco, no sé dónde está. Ahí está. Les voy a hablar después de la guerra de las rosas, pero va a terminar. Eh, la enmienda cambió el año 2013 y estaba vigente la de 1772, imagínate. O sea, lo que te quiero decir es que en la época de Wallis Simpson, estamos hablando de 1936, para que te ubique, regía en Inglaterra esta ley de 1772 respecto a los matrimonios reales. ¿Ah? Y no se concebía en esa época que un rey se pudiese casar con una persona que ya se había divorciado dos veces. ¿Ya? O sea, para que me entiendan, se consideraba reincidente en este tema. Eh, y además que hay una cosa, no es que legalmente no se pudieran casar, es que simplemente estaba muy mal visto. Y la iglesia anglicana en esa época, a través del arzobispo de Canterbury, empezó a presionar. No, no te digo que le mandara un sicario a la casa. Pero empezó a presionar, diciendo que esto no se veía bien, que era mejor que él abdicara. Le tuvieron que inventar un título que no existía, que es el Duque de Windsor. No existía el título, pero se lo inventaron, le entregaron una pensión y le dijeron, ándate a Francia y no molestes más. Pero claro, era 1936. Ahora, claro, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que yo como medievalista he visto reyes con concubinas que se mataban, que iban a la guerra. Entonces digo... Los reyes que hemos tenido en el siglo XX en verdad han sido un ejemplo comparado con los que yo estudio. ¿No es cierto? Enrique II, Enrique II Plantagenet, casado con Leonor de Aquitania, tenía un séquito de concubinas. Tenía una que era tan famosa, Rosamunda Clifford, que incluso la llamaba como la reina de sus concubinas. Imagínense el siglo XII. Entonces, claro, si hemos de juzgar a los reyes y su comportamiento según la historia, estos salvan completamente. Pero justamente en esa primera mitad del siglo XX se dio que el ambiente no era conducente ni aceptable. En ese momento que un rey estuviese saliendo, noviazgo, viajó, y pretendiese casarse con una persona que se había divorciado dos veces. Y luego una cosa como de contingencia. Yo creo que, yo creo que tampoco se manejaron muy bien. Fueron a, a Berlín, se sacaron fotos con Hitler, ¿me entiendes?, fueron un poquito imprudentes, fueron, fueron muy contestatarios los dos. Uh, tú me dirás, hoy día aceptable. Bueno, pero sí, pero es que en 1936 hicieron un tour de Alemania, generaron un ambiente un poquitito adverso. Y yo creo que si no hubiese sido así, tal vez se habría permitido que este hombre, que fue rey durante nueve meses, hubiese efectivamente tenido su coronación y habría sido Eduardo VIII. Hoy día ha cambiado. Hoy día todo ha cambiado porque han habido enmiendas de las actas y, y hoy día es obviamente estamos en otra sociedad, en otro mundo y es aceptado. Lo que no va a cambiar es el rito de coronación y por eso que la invitación que yo les hago a ustedes es a conocerlo, a entender su simbolismo porque se repite, es como eso que no cambia. Cambia la sociedad, cambia el mundo, cambia el entorno, el progreso, la ciencia, pero hay algo que se mantiene y no solamente se mantiene, nos fascina. El simbolismo que hay detrás del rito de coronación es precioso y es tan bonito que no implica una afrenta a nadie. No es discriminatorio, no es racista, no es... No, todas las cosas en la monarquía han cambiado, pero esto no. Porque es mágico, pero es mágicamente eh, abierto a la belleza. Yo, yo lo digo en el libro, si el rito de coronación es bello, no requiere de ninguna otra justificación. Porque la búsqueda de la belleza es con natural al ser humano, se acabó el tema. Punto. No hay nada más que justificar. Es con natural al ser humano la búsqueda de la belleza y si el rito es bello y lo es... Si no, no tendría 200, 300 millones de personas viéndolo. Se acabó el tema, no hay, no hay que justificarlo más. Pero todo el resto de las cosas han cambiado. Han cambiado la ley de los matrimonios, con quién se puede casar, el consentimiento de la reina. Se han ido modificando, la monarquía se ha ido adaptando y modernizando. Pero esto no. Esto no lo pueden tocar porque no les pertenece. Las joyas tampoco. Sillas de coronación, corona para la coronación, se vuelven a la Torre de Londres, no la vuelven a ver nunca más. No les pertenecen. ¿Ya? Entonces no lo pueden tocar. No sé si más preguntas. Yo me quería hasta mañana con ustedes, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, un gran aplauso. De nuevo. Te agradezco nuevamente tu presencia acá, siempre tan, tan llena de conocimientos y todo. Y, y justamente estamos celebrando la Semana Británica, que mejor que terminar hoy día con esta charla. Así que muchísimas gracias y gracias a usted por venir en este día frío, presencial. Y ya veremos, eh, prontamente vamos a invitar a otra charla para que sigamos motivándonos en la cultura. Así que muchísimas gracias y buenas noches. A Muchas todos. gracias, Miss Caroline. Si quieren, me siguen en mi cuenta de Instagram y mi página web, donde tengo noticias, lo que se viene, cursos y todo tipo de cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.